KUFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un jueves 4 de noviembre y lo vamos a etiquetar como un jueves. ¿Cómo le dices? Digital. No, un jueves de escepticismo en su máximo esplendor. ¿Qué tal? Muy bien, me parece. ¿Estamos de acuerdo, Betún? Claro que sí. Un okay. Jueves escéptico en su máximo esplendor. Un jueves charrascaloso. En su máximo esplendor, ¿eh? Así es. Del año 2021, cuando ya han transcurrido 308 días y faltan por transcurrir únicamente 57. Recuerden que esta es la edición número 4471 y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándonos nada más y nada menos aquí a mi siniestra. El, ¿cómo le dices tú, Machu Picchu, el Betún? El ilustrísimo Roberto Beto Vizcarra, y aquí, right in front of me, enfrente de mí, se encuentra directamente desde la ciudad, desde el país peruano, y orgullosamente, el orgullo de Arequipa, y digno representante de Cusco y de Machu Picchu, Cris el Machu Picchu Galarza. Y en la conducción simplemente Oscar Omar, quienes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina área 520-287-2883, aunque también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Solo marque el área 520-287-6885 y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram. Solo búscanos como Máxima 99.1 Only Hits y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero, porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella. Beto, muy buen día, ¿cómo está todo? Muy buenos días, señor Félix. Buenos días, Cris Galarza. Buenos días a este auditorio amable que, como siempre, mire, ya están dándole duro ahí, ¿eh? Bienvenidos todos y recuerden que estamos con un gusto enorme, como todos los días, de lunes a viernes, llevándoles a ustedes este, su noticiero al máximo. Un noticiero, pues, que, como dice el señor Félix, está dejando huella. Bienvenidos y prepárense. Y aquí tenemos, a ver, mi campeón, arranca ese Buenos pueblo. Días, querido pueblo de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Bienvenidos a su noticiero al máximo. Aquí estamos los tres tristes tigres. Y el bueno, el malo y el feo, siempre para hacerlo reír, para hacerlo entretener y sobre todo para informarlo y desinformar. Lo bueno es que no soy ni el malo ni el feo. O sea que discútete así, como que vienes representando al país. De por allá de Machu Picchu de Perú. Que pase el desgraciado. Seguro, porque pues aquí andamos que esto y el otro, y que aquí la puse y que ya no está. Ya se está reportando la clientela y. Dice Alejandro Armenta. Alejandro Armenta, ahí vamos. Agárrate, Betún, a ver qué cuento tira Alejandro. Bienvenido, buenos días, Alejandro Armenta. Buenos y excelentes días a todos, ya casi viernes. Sí, para cada uno de ustedes, señores miembros del Maxima Flexion Team. Y aunque no hay motivo para pandearse, hay que hacerlo para no perder la costumbre. Y Betún, no te me pandees, que nada te cuesta. Claro que no, ya lo sabes, Alejandro. Eso es todo. Dice, si hay motivo, el Canelo, la pelea del Canelo ahí viene. Ya está, ya, puertas este sábado. Pero es motivo para que todos se pandeen o no todos, usted nomás. Ciertos. ¿Usted ciertos nomás? Sectores. Cierto. ¿Quién se va a pandear primero? Vamos a ver. Se está vendiendo humo. Sí, pues, no, se rumora. Humo. Sí, hay humo. Pero ese humo es bueno, ese humo, fíjese. Pues no, bueno, ¿para quién? Es la pregunta. Pues para los que quieren ver es la pelea. Nombre. Hay un cambio climático interno. Sí, fíjese. Humo, mucho humo. Ay. ¿Y qué pueda pasar? Nada. Una gran pelea este próximo día, pues un par de días más.
creo que hoy la conferencia de prensa, porque no lo han anunciado. Mañana la ceremonia del pesaje y el sábado la hora de la verdad, donde se pronostica un knockout para Saúl el Canelo Álvarez, que va a salir con el brazo en alto, ¿no? Y no lo dudo ni un tantito. El lunes va a haber un pandeado mayor. Ay, papel. Betún dice Alejandro que el lunes va a haber un pandeado. ¿Cómo la veis? ¿Motivo, causa, razón? Esa sí, o circunstancia que no entendí. Pregúntaselo tú, Alejandro. ¿Qué pasó, Alejandro? A ver, explícame eso, por favor. El pandeado. ¿En qué aspecto? Dice que el lunes va a llegar un pandeado y que, pues, ¿qué pueda pasar? Y va a haber más de uno. Pues yo creo que si es aquí, en cabina, pues va a ser el que no le gusta nada del Canelo. Que ese es vos. ¿Cómo que vos? ¡Hombre! Mire nomás. Ahí está. Ese Betún. No se le quita, sí, lo pandeado. Te digo. Oye, el comentario que hizo el borreguito, ¿no? Que si pisteaba, que si tomaba este Bacanora, sí, se iba a despandear. Entonces me quiso decir que mejor se quede pandeado. Claro. Eso que no tomara para que se quedara como está. Pandeado. Pues sí. Y despandearse, pues digo, se va a despandear si toma este Bacanora. Claro. ¿Y qué pueda pasar? Nada. Pues acabamos de descifrar el acertijo. Claro, claro. Yo no, ya me quedé acá, oye, ¿cómo que se va a despandear? La buena noticia es que es muy probable que el 27 se efectúe el baile, el tan mencionado baile de los Abson. Y pues hoy cerramos trato y lo único que faltaba era el lugar del evento y ya está. Entonces, ¿cuál es la canción de los Abson que usted más memorias le trae? Desilusión. Esa canción. Pero no tiene nada que ver conmigo, me gusta la letra, la letra, la música y la interpretación de Frankie Gámez está. ¿Y a ti, Betún, cuál es la canción de los Abson? Hay muchísimas, muchísimas que traen gratos recuerdos. Pero la que más. No. La que más. Hay muchas. Todas. Aquí no vamos a amanecer. Todas. Yo no pierdo el tiempo con eso. Todas. Todas, en general. ¿Y para ti? Para mí fue En un café. Es la canción que más me ha impactado del grupo y que está en mi memoria y pues... Y que pueda pasar, ¿no? Sí. Fue En un café. Esa. Que es la versión en español de... De los Rolling Stones. De los Rolling Stones. Under the Walk. No, ni siquiera conozco muy bien esa canción en inglés. Más conozco la versión de los Abson. Es que aquí pegó duro por todo México, Latinoamérica, y aquí en Estados Unidos se reían, ¿no? Dice, ay, la versión que sacaron allá, y que quién sabe qué, cómo se ponen a rumorear. No, cómo se ponen a compararse con los Rolling Stones, esos Abson, si son de un pueblillo de aquí, que quién sabe qué. A mí me lo decían ahí en California. ¿A poco? En San José. Había cierto recelo con eso. Pues sí, pero yo decía ahí, ¿qué pueda pasar? Y lo otro bueno es que viene siendo que ayer me estaban diciendo, ya me confirmaron que realmente Paul McCartney sí quiso o se contactó con el cubano Cota, el bajista de los Abson, sí, reconociéndolo como un excelente bajista. ¿Qué tal? Wow. Y fíjate qué mala onda mía, ¿no? Yo cuando escuché, pues yo escuché mucho, yo crecí con esa música, a mí me amamantaron prácticamente. Claro. Con la música de los boleros y después ya en mi juventud, pues me amamantaron con música de los Abson. ¿Usted participó en esa canción? Sí, muchas veces, pero nunca le puse atención al bajo. Hasta que empezó la rocola al máximo, dijo, oye, qué bajo tan macizo, tan preciso, tan... Tan clásico, tan bien, ¿no?, ejecutado, ¿no? Qué bajo tan chapo, dijo. No, Betún, musicalmente. Ah, Betún. Musicalmente, qué bueno. O sea, que tú no le inteliges a eso, Betún. No, fíjese, desgraciadamente no, y me encanta todo el tipo de música. Mira, sí le inteliges, cuando escuches una canción, la próxima vez que escuches una canción de los Abson, únicamente concéntrate en el bajo, deja todo por un lado. Ahora, si acaso quieres concentrarte en eso y no puedes, nomás haces esto, mira. Te pones los dos índices aquí y no vas a escuchar nada más que el bajo y la voz. Ah, buen tip, buen tip. ¿En serio? Uh-huh. Sí, está bien. Yo te voy a dar la vida, ¿no? No, pero está muy buena la En los consejo. Estudios eso hacíamos.
cuando ya de plano se te cansa el oído, tú sabes. Sí, porque se escucha pues todo, ¿no? Cuando uno se deja, las trompetas, los violines, sí, el teclado, la guitarra, y pues interrumpe la audición de lo que uno quiere enfocarse, ¿no? Si es el bajo. Sí, y en la voz también, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegaron las consolas de 24 canales, definitivamente se hizo un verdadero relajo, porque salían las canciones saturadas. Y a la misma vez llegaron muchos efectos y ya no parecía que eras tú el que estaba cantando, ¿no? Porque todo el mundo los quería usar. Sí, pues era la novedad. Y es como ahora que salió el autotune. Se sabe del autotune, ¿no? A ver, échale. Que es el corrector de melodías. Cuando uno canta y no está afinado en la nota, el autotune hace que automáticamente... Siempre ha sido así, pero antes era el compresor limitador el que hacía eso. Si te salías de tono, te hacían un cuadro, aquí estaba tu voz, y ese, el compresor limitador, no dejaba que te salieras para ningún lado. Algo así, similar a eso. Y si no alcanzabas la nota, te la completaba y te metía en el cuadro. Exacto, era un compresor limitador. Pero era digital. Bueno, ahora es digital. Ahora, ¿no? Es digital, no, antes era normal, era analógico. Analógico. Análogo. Ajá, análogo. Y yo pensaba que me decías que era ilógico. No. ¿Cómo va a ser ilógico? Análogo. Hablando de música de los Sabson, Alejandro Armenta dice que coincide con el señor Félix, que es también su rola favorita, la de los Sabson, Desilusión. Desilusión. Y sabes que no está fácil para cantarla, ¿eh? Ah, no, esa no la he escuchado. Sí, una pena estoy sintiendo. Es la mejor para mí, ¿no? Pero la quiero escuchar. Alejandro, a lo mejor se convierte en una de las más favoritas. Vaya, hasta que coincidimos en algo, señor Félix. Esa es mi rola favorita de los Sabson, Desilusión. A ver si no se pandea el Betún, dice. No, nada de eso. Al Betún le gustan todas, Alejandro. Todas, totalmente. A él no anda con que aquí la puse y ya no está. No. Él no anda como otros. No, yo no me perforo los oídos ni nada de eso. Ni mucho menos. Ah, Betún, ese mi Betún. El Betún es de los güeneros, ¿no? Prácticamente. Un saludo al Chonito. Realmente. Al Chonito, un saludo, ¿eh? Oh, sí, un saludo al Chonito. ¿A quién andaba Chonux? Híjole, ¿cómo no lo vimos? El tremendísimo Chonux con X González. Ahí me decía el Betún, mire, si me va a presentar, presénteme bien. Por favor, ¿no? Si no, no ande ahí con que aquí la puse y ya no está como... como otros. Pero el Chonito le decía, ¿no? Sí. Ah, pero dijo que yo. No, Chonux. Chonux, ok. Chonux. ¿Cómo lo presentaba? Chonux. Con X González. Con X de Félix. No. Con X, bueno. González. Ah, con X González. ¿Y qué pueda pasar? Nada, no pasa nada, diga. Ah, raza, no. No sé por qué dice que eso es lo único con que coincidimos, Alejandro Armenta. Pues seguro que no coincide con otras cosas, ¿no? Pues es que Alejandro le se va a poner feliz el día de la pelea. Ah, ya sé por qué, porque pues Alejandro está a favor del Canelo, claro. Y está a favor de los Yankees. Claro. Y está a favor de los Bravos. Así es, bueno, que sí, ¿con qué razón? Pues, por eso es. Pero yo eso no lo discuto, ya me voy a hacer escéptico también. Claro. Si como no puede contra ellos, únaseles. Me voy a hacer escéptico como otros y voy a no nomás a practicar, sino a ejercer el escepticismo en su máximo esplendor. Hoy jueves. Escepticismo al máximo esplendor. Un saludo para el Chonux, ese no se pandea como otros, dice el borreguito. Eso. Y puso ahí unas figurillas, sí, como pues, diciendo como aquel. Sí, no. Pero no pasa nada. Es que al Chonito no le daban chance De que se pandeara. No, de que se pandeara. No, ¿sabes lo que lo bueno que tiene el Chonito? Que él no se enganchaba. Él dejaba fluir toda la conversación. Sí, pa. Y hay otros que no. ¡Paz! Se enganchan. Ahí están. Y que aquí la puse, que ya no está. Y que fíjate que bla, bla, bla. Y se nos queda todo el atole. Wiwi. Fíjese, ya se nos está quedando todo. Ya se le quedó, no se nos quedó, se le quedó. Hombre, ya son las 10:20, pues. Ah, raza, no, Betún. Es que este es un jueves escéptico, Betún. Es un fin de semana chiquito. ¿Mm? Uh-huh. ¿Mm? Sí. Resulta que en inmigración los demócratas impulsan que 7 millones de indocumentados obtengan permiso de trabajo. Permitirá además viajar al extranjero para ver a sus familias, a los inmigrantes que llevan un promedio de 20 años viviendo en los Estados Unidos sin documentos legales. Esto no les va a caer bien para nada a los republicanos, ¿eh?
En política, para variar un poco, también la Cámara se prepara para votar el plan social de Biden, que incluye una reforma migratoria. Los demócratas vuelven a incluir la licencia familiar y médica en su plan. Biden no culpa a nadie por la derrota en Virginia y otros demócratas piden acción. Hay que agilizar el proceso y practicar el escepticismo en su máximo esplendor. Resulta que también decían que New Jersey también era muy probable que se pintara de rojo, pero no sucedió así porque ganaron los demócratas apretadamente, pero lo lograron. También dice Arturo Romero, dice: saludos, campeones, buenos días y muchas bendiciones. Buenos días, Arturo. Los Sapson y los Matadores fueron increíblemente buenos. Yo todavía los escucho en mi tocadiscos. El Canelo y el Betún son los mejores porque no se pandean. Ja, 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 ja. ¿Qué quiere decir eso? Ja, 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 ja. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, pregúntale. Sarcasmo. No, tenemos no, una llamada telefónica, las Dalias con 22, buenos días. Sí, buenos días con el señor Félix. Para servirle. Aquí su servilleta, Chancolín. Chancolín, está, ¿cómo estás, mi campeón? Pues aquí, mira, en la línea. Órale, me da mucho gusto, oye. Ah, ¿me podrías llamar a mi teléfono? Porque ya estamos listos, ¿eh? Ya lo tengo. ¿Ah, sí? Sí. Y fíjate que yo perdí el tuyo y no me pude comunicar anoche para hacerte saber. Yo también lo perdí y apenas lo acabo de encontrar. Le iba a hablar al Emilio ahora porque se comunica conmigo en veces. Oh. Y de este le iba a decir que te comunicaras conmigo, pero agarraste mi mensaje anoche. Sí, fíjate. Bueno, ¿qué te parece si nos comunicamos después de la una? ¿Me puedes hablar a mi teléfono? You got it, man. Ándale, pues, muchísimas gracias. Hasta luego. Asunto arreglado, chavalos. Ya asunto arreglado. Ya está todo solucionado, entonces. Ahí está todo ya. De bajista viene nada más y nada menos que tu tío, a Aranda, en la bataca, el Chancolín, uh-huh. En la guitarra y primera voz va a ser el campeón, Ravi y un teclado, y aunque los Sapson no tenían teclado, en el sax el original de los Sapson, Gil Maldonado. ¿Y qué más? Y es todo, únicamente cinco elementos, o sea que a ver: batería, bajo, guitarra, saxofón y teclado, cinco, y van a sonar como 10. Y párele de contar. Un equipo de aguas, de pronóstico reservado. De miedo. El escenario, luces y humos y efectos y una verdadera algarabía. No se vayan a perder por ningún motivo el baile de con música de los Sapson Boys. ¡Ay, papel! Fíjate que ya se me estaba figurando a mí. Ah, pues Arturo, te esperamos, Arturo Romero, para que nos acompañes en este baile el 27. De este mes, aquí mismo en Nogales, Arizona. Esperemos que te des una vuelta para que saludes de mano al tremendísimo Betún, que según tú, él no se pandea, es lo que está diciendo él. No alcanza a ver cómo le debes hacer ahora, pues solo para escuchar el bajo. A mí me encanta el sonido del tololoche en el jazz. Bueno, no, pues después te lo digo, porque este es un truco de, no truco, sino que es algo. Es una costumbre que los ingenieros de música, cuando están en un estudio, cuando ya el oído está muy cansado, ya no escuchas nada. Entonces lo que hacen y que quieren terminar ese mismo día el proyecto, pues entonces lo que hacen es, uno, se toman un descanso de unos 15, 20 minutos, y lo otro es que hacen eso con los índices, se tapan todo el oído. Y es cosa curiosa, Machu Picchu, porque se escucha única y exclusivamente la voz y el bajo. Muy buen tip. No voy a ponerlo en práctica. ¿No te lo sabías? Uh-uh. ¿Qué pasó, mi Machu Picchu? Pues no me lo sabía, maestro. ¿Pero cómo? No me ha tocado grabar un estudio profesional. ¿No? De esa forma. ¿Y esa canción que hiciste, dónde la hicieron? ¿Casero? En mi casa. ¿Ahí en el garaje? Ahí en mi casa, sí. No, en el garaje no, pero en la casa. Te deberías llevar al Betún. Sí, ¿no? Sí, para claro. Para que se haga la guasanga. Para levantar el rating. Segmento auspiciado por Santa Cruz County Sheriff's Office. Está contratando oficial de detención y supervisor. No más pare bola, como dicen los colombianos. Los incentivos incluyen
seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, oficial de detención, un salario base inicial de 33,146 y como supervisor nada más y nada menos que $41,395. ¿Le interesa? Acceses al www.santacruzsheriff.org o llame directamente a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono área 520-761-7869. Ahí le dan más información. Ubicados en el 2170 North Congress Drive, aquí mismo en Nogales, Arizona. ¿Y qué puede pasar? Que nos vamos a ir a la pausa. Dale. Dele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. En Camarón y Más Tapia, ya abrimos. Nos especializamos en marquetas de camarón y más variedad, tales como pulpo crudo y cocido, callo de hacha y media luna, abulón por caja y suelto, pargo entero para zarandear o caldo, pochito ya picado para ceviche, variedad de pescado en filete como lenguado, mero, cabría y cazón. Y no olvide su mantarraya para que prepare su rica caguamanta. Ya sabe, si tiene una mariscada o simplemente se le antojaron unos callitos de hacha, visítenos en el 486 North Grant Avenue, Espacio C, Nogales, Arizona, 85621, con un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos, área 520-841-2951 y 223-0646. Por su apoyo, muchas gracias. Se acerca la temporada de gripe y es importante protegerse y proteger a sus seres queridos. Programe su cita llamando al 520-281-1550. Vacúnese contra la gripe hoy. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Después del fin de semana, nada mejor que Cocina La Ley. Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina La Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos. Es más, ahorita vamos por unos. El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo. ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? ¿Les queda mejor que la comida de mi pueblo? Pues, ¿qué no sabías que Cocina La Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores. Sí, toda esa experiencia le respalda. Cocina La Ley, los expertos en crudología. Por la entrada de Paco en Sons, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Rápido y bien sabroso. 287-4555. Cocina La Ley, los expertos en crudología. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season. Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback,
Extreme Internet requires no contract. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. La... Eso ya lo dijiste, Machu Picchu. Iniciamos cuando pasan únicamente 31 minutos después de las 10 de la mañana. El segmento del boxeo ya todo listo, ¿no? Para la pelea del próximo sábado. En donde, pues hay como siempre, ¿no? Hay análisis de, por ejemplo, de Timothy Bradley, que está argumentando está exponiendo las claves para que Canelo se convierta en el campeón indiscutido. Undisputed Champ, de las 168 libras. Saúl Canelo Álvarez, él opina, que dice que apunta a convertirse en campeón indiscutido de peso supermediano este sábado, según Timothy Brown, que desglosa el entrenamiento de Álvarez contra Caleb Plant. Caleb Plant únicamente se ha limitado a decir que se van a llevar una gran sorpresa cuando esté enfrente del Canelo, debido a que los que saben argumentan que es un excelente boxeador en las cuerdas. Y no cualquiera puede pelear bien en las cuerdas, debido a que vagos ejemplos, por ejemplo, Rubén Castillo, un excelente boxeador, pegador, que tuvo le tocó una era difícil, ya que le tocaron los grandes como Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Juan, el puertorriqueño, puros duros le tocaron, por eso no llegó a campeón del mundo. Y él era un excelente boxeador en las cuerdas, como un Wilfredo Benítez, que para mí el mejor que he mirado yo arriba de un cuadrilátero. Entonces la mayoría de los boxeadores no saben pelear en las cuerdas, como un Rubén Castillo, que era su perdición irse a refugiar a las cuerdas, porque no tenía la defensa. En el centro del cuadrilátero lo manejaba como nadie, pero cuando le fallaban las piernas se iba a las cuerdas y ahí lo acribillaban. Eso le pasó con Alexis Argüello. Entonces, me faltó mencionar a Alexis Argüello, de los que mencioné. Entonces, sin embargo, el pleito de Wilfredo Benítez era en las cuerdas. Quiere decir que, como un pleito entre Wilfredo Gómez y el Canelo Álvarez hubiera sido un atractivo maravilloso, pero dice el Betún que el hubiera no existe. Canelo responde al reto del campeón de la UFC y pues creo que no sería recomendable una pelea del Canelo en esa disciplina, porque de por sí ya ves cómo es la raza. Ya ves, pues, cómo sí. Es la raza. Sí, sí. Y van a decir, ya en todas las payasadas y que ya te la sabes. Y siguen preguntando cómo Canelo y UFC comparten el fin de semana de la pelea más grande del 2021. Canelo y Plant, estamos vendiendo humo, dice David Faitelson, debido a que no se sabe. Este comentarista no comulga, ¿no? No desayuna con el Canelo Álvarez. Ni come ni cena. Y dice que pues a ver si no resulta como los demás pichones que le han echado, que y los mencionó a todos como... pues, no sé, creo que no creo, sino que es real, que tiene unas críticas. Este David Faitelson es un comentarista que dice, yo nunca he sido boxeador, pero sé lo que es andar en el boxeo, ¿no? Pues sí, pero de afuerita nomás. No, pero sí sabe lo que anda haciendo y lo que dice. ¿Qué pasó, mi campeón? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Te esperas un momentito. Un saludo a nuestro buen amigo Leo. Leo, el campeón que viene de la playa. Ahorita, ¿a poco sí? Viene bien bronceado. Viene cantando. Ella y la campeona. Ah. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Ya sabe. Y le sale bien. Oh, pues está bien, oiga. ¿Y qué puede pasar? No pasa nada.
¿Y? Y son pues las 10:36. No le culpes a la noche, ni le culpes a la playa. No, hombre. Resulta que dice, estamos vendiendo humo, estamos vendiendo fantasía, así de categórico fue David Faitelson al expresar su duda sobre qué pelea veremos el sábado, este 6 de noviembre, pasado mañana, sí, jueves, viernes, el sábado, sí. El estadounidense Caleb Plant, con un récord de invicto en 21 combates y 12 knockouts, y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. El de Chequezón. Que tiene un récord impresionante de 56 victorias, una derrota. Impresionante. Y 12 empates y 38 knockouts, y de las 56 victorias, todas han sido contra el mismo. ¿Dónde estarán? En juego. ¿Qué pasa, maestro? Eso no dice ahí, maestro. Oh, es que no, el Betún ya me enredó aquí. No se invente, maestro. No, todas las victorias son legítimas. ¿Y qué puede pasar? Una pastillita, tómese. Y el Betún luego, ¿no? Le viste los ojillos. ¿Cómo brillan? No, un récord impresionante, el de Saúl El Canelo Álvarez. 56 victorias, una derrota, dos empates. Una contra ¿quién? Golovkin. Triple G. Sí, con Triple G. ¿La otra con quién? ¿El empate con quién fue? Una pelea que ya ni la recuerdo. Un muchacho que era, ¿de dónde dijo que era? No, resulta que yo estaba erróneo, contra él le dieron el gane. Oh, le dieron el gane a él. Ah, bueno. Qué bueno que lo reconoce. En su máximo esplendor, el escepticismo. O sea que ahí van a estar en juego, fíjate, todos los títulos, los cuatro títulos más importantes en las 168 libras. Realmente no sabremos si Plant es realmente el rival que dice ser hasta que suene la campana en Las Vegas, Nevada, este sábado. Así indicó el prestigioso analista en su podcast En la Mirada de Faitelson. Veremos si no le pasa lo mismo que en su momento le ocurrió contra Billy Joe Saunders. ¿O le pasó a Ovni Gildirim? ¿O le pasó al propio Caleb Smith? Fíjense, este Gildirim, ni en su casa sabían que era boxeador. Sí, cosas que suceden. ¿En serio? Le dijeron, ¿a poco eres boxeador? Ah, ¿que no sabían? No, pues no sabía ni yo, dijo. No, este pues, sí, a última hora está le avisaron. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Eh? Está muy bien eso. No, este sí de plano no sé dónde lo sacaron, porque ya no hemos vuelto a escuchar su nombre más que aquí, en el Noticiero al Máximo. Ah, está bien. Amni Gildirim, que tengo más yo de torero que el de boxeador. Todo bien. Faitelson explicó que esos peleadores de peso supermediano eran supuestamente de primerísimo nivel y que llegaron invictos a la pelea, con excepción de Gildirim, y finalmente terminaron fracasando ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Hay una cuestión de pánico escénico, de respeto, y no hablo yo de miedo, porque no creo que ningún boxeador tenga miedo. Pero sí es cierto, sí hay cierto respeto y cierta línea que no se rebasa, comentó. No obstante, el comunicador reconoció que Plant rebasó ese límite previo a una conferencia de prensa cuando ambos peleadores intercambiaron algunos golpes, y añadió que varios expertos aseguran que el estadounidense de 29 años tiene otros elementos que hacen pensar que puede ser un rival de peligro. Puede, fíjate cómo lo etiquetan, Betún. Puede. Puede, en un caso muy remoto, puede, podría, quizá. Entonces está remoto. Explicó que los especialistas ven que Ben Aplante en un púgil técnicamente puro, con tendencia a pelear a la distancia, utilizando su largo jab para lograrlo y preparar contragolpes. Tiende a tratar de atraer a sus oponentes para contrarrestar sus golpes fuertes. Cuando está cerca del área, hace honor a su apodo, The Sweet Hands, el manos dulces, porque desata combinaciones perfectas de golpes, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, así como dices tú. Entonces, fíjate, si le dicen el manos dulces, me gustaría más que le dijeran el manos duras, el manos... Pues sí. Pero mientras esto, no le digan el manos pintadas o el uñas pintadas, está bien. Pues en ese camino va, ¿no? Manos dulces. Manos dulces, pues es que no pega, Betún. No pega. Ni estampillas. Agarra una estampilla y no la pega.
Pues si tiene la mano dulce, a lo mejor sí. Se le pega aquí, del dedo. Se le pega en el dedo. Dicen que no pegan estampillas, pues su récord lo dice todo. Pero en fin, esperemos una gran pelea de Saúl. El Canelo Álvarez, este sabe, una emocionante pelea que yo ya, I can wait. Ya no me puedo esperar más, Betún, ya quiero estar ahí. Está desesperado, mirando, ¿no? Cómo se están tirando. Ya mandó traer el tiburón y todo, ¿no? Una locura. No sé si ver la pelea o la tercera temporada de Luis Miguel. Ah, raza, no. Emilio Guevara, después del sábado vas a ver al Canelo en Nogales, buscando más a ellos en la placita. Y no te pandees, Betún, que nada te cuesta. Es todo. Javier Villanueva dice, Oscar Canelo ya entró al show. Tú, como conocedor del pugilismo, lo que has visto en las peleas de Canelo, ha convencido como un fajador, como nos tenían impuesto los púgiles anteriores en esa larga línea. A ver, léelo tú, campeón, porque me enredé. A ver, ¿qué dice? Oscar Canelo ya entró al show. Tú, como conocedor del pugilismo, lo que has visto en las peleas de Canelo, ha convencido como un fajador, como nos tenían impuestos los pugilistas anteriores en esta larga lista. En esta larga lista, ah, sí, ¿no? Yo pensé que fiesta. No, no. Y luego agrega, y no te pandees, Betún, que nada te cuesta. Ay, Betún. Pero, ¿entendió lo que le dijo? Obvio. Ah, qué bueno. A ver, explícame, Betún. No, está bien, no perdamos tiempo. Pero, ¿qué quiso decir? Porque el Betún anda practicando el escepticismo en su máximo esplendor. Pues la pregunta es, ¿usted cree que es pertenece a la lista de los grandes pugilistas el Canelo? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí pertenece? No, difícil. Ah, bueno. O sea, que no. es otra época, otra era del boxeo, en donde tipos como José Toluco López, Rubén Olivares, el Ratón Macías era más técnico, pero, por ejemplo, un Juan Manuel Márquez, los boxeadores, un Julio César Chávez, que eso sí tenían peleas, no como otros. Entonces dicen, no pertenece a la lista de los grandes pugilistas que ya estamos acostumbrados. Es lo que comentan, es lo que argumentan. Pero le están preguntando a usted, pues. Sí, no, pero los demás, yo nomás repito lo que dicen los que saben, ¿no? Un repetidor. Efectivamente. Autorizado. Y hay otros que no saben, pero sí opinan. Auspiciado por Caneliux. Qué cheques son, ¿no? A ver, dice Arturo Romero. Ah, sí, mira, nos está informando que el otro empate del Rey Canelo fue con Jorge Juárez, fue el inicio de su carrera, una pelea 4 rounds, y David Feitelson no sirve, pues es un mal mexicano, también con el mejor futbolista de México, Hugo Sánchez, tuvo mucha controversia y es muy pandeado. Se parece a alguien que yo conozco. Efectivamente, y tiene mucha razón. Así como hay, ¿sí?, malos mexicanos, hay malos argentinos, claro, hay malos ingleses, hay todo, malos de todo, en todo el no mundo. No estás hablando de mis antepasados. Inglés, ya, te metiste muy personal. Bueno, japoneses. Está raspando. ¿Qué pasa? Sí, un saludo para los abuelos allá en London, allá se encuentran. Es cierto, Leo. raza, ¿no? No, sí, fíjate que Hugo Sánchez, nos vamos a apartar del relato, pero sí, no vamos a contener el deporte. Sí tuvo problemas con Hugo Sánchez, pero Hugo Sánchez es uno de los, el mejor futbolista para mí, de mexicano, pero no fue por ver con documento. Sí, nadie más ha igualado lo que ha hecho Hugo Sánchez. Pero era egocéntrico, era un tipo que lo tildaron de arrogante, de todo. Es que le tocó vivir y estar en España cuando los pichiches estaban a dólar la docena. A 2 por 1. Sí, pues a 3 por 1, 4 por 1. Y de este, pero nomás que nadie ha vuelto a hacerlo. Pues ya se acabaron. para ti, es jalisquillo también, Hugo Sánchez, ¿eh? ¿A poco sí, oiga? Ah, oui. Y saca muelas y dientes, ¿no? Todo, aparte. Entonces, vamos a ver qué sucede, esperamos que sea una gran pelea, es lo que estamos esperando, y que la boca se quede de chicharrón, Betún. El lunes, ¿qué va a decir usted? ¿Va a venir contento o va a venir...? Con tenis. Oye, pues ese es el representante del boxeo de México, Betún, ¿qué te pasa? Bueno, qué bueno que lo dice. Vamos a ver cuándo le toca uno de esos que también devuelva.
pues es cuestión de que se pongan de acuerdo, ¿no? Claro. Canelo contra Andrew Ward, ¿es una ficción o debería ser una realidad? Creo que Andrew Ward se tuvo que retirar en las 168 libras porque no tenía rival, no tenía sayo, y barrió con todos y dijo, ya no tengo nada que hacer aquí. Se sube de categoría y se ve un poco dificilón. Entonces pienso que Saúl Canelo Álvarez ya no le quedan más que dos, pero nunca los menciona. Uno es David Benavides y el otro es un caribeño, no sé, se me olvida el nombre, pero él anda pidiendo gritos una pelea con Canelo Álvarez. Ya tiene como 3 años diciendo, yo quiero pelear con el Canelo Álvarez, para que vea qué es lo que es pelear, no andar. Usted le tiene mucha fe a Benavides, ¿verdad? No necesariamente, pero nomás que es el rival que creo que podría dar más competencia, porque bueno, Benavides pues es un boxeador que es de aquí de Arizona, orgullosamente de la capital de aquí del estado, pero creo que la disciplina anda haciendo falta ahí, Betún, y eso podría ser un motivo para no declararlo vencedor. Un factor determinante para que no se haga la pelea. Pero nomás que sí cuenta con una derecha que tipo cañón, tipo escopeta, Betún. ¿Oh, sí? Es un tipejo alto, largo, y suelta la derecha como aquí donde estás tú y la conecta. Si conecta, bajan. Pues sí, pero pues vamos a ver si se hace pero esa pelea. Pero tú dices que el hubiera no existe, es lo que dices tú. Totalmente, lógico eso. ¿Y qué pueda pasar? Nada, como dice usted. Efectivamente. El Machu Picchu dice... otra vez. Fíjate que esa pelea con Jorge Juárez, yo no la recuerdo, pero la que sí recuerdo fue la que contra Golovkin, y fueron dos peleas que... para el olvido. ¿Verdad? Sin pena ni gloria. Pelearon, ¿y qué pasó? Pelearon el viernes o el sábado y el lunes ya se olvidó todo. Pues así son algunas peleas, ¿y qué le hacemos? Son para el olvido, se llaman. Así es. Y el Machu Picchu dice que todo bien. Emilio Guevara, también el zurdo Ramírez. Ah, sí, Ramírez, cierto, Ramírez, el zurdo Ramírez, Betún. Está pendiente con Canelo. Sí. Lo único que el zurdo Ramírez ya anda en las 175 libras, ya. Pero dice, no tengo ningún problema para bajarme a las 168. El motivo porque yo dejé las 168 libras es porque no tenía sayos, dijo. Y ya cuando, si baja, ya va a tener un pretexto, ¿no? No, que bajé mucho y que ya no es mi peso. 7 libras no es nada, Betún. Bueno, pues. 7 libras no es nada, aunque las pólizas del Canelo vienen siendo que no subas, si das las 168, que no peses más de 178 al siguiente día. Esas son las cláusulas que pone el Canelo. Y pues también hay que reconocerle, si sale con la victoria, que el Canelo es de tu estatura. ¿Cuánto mides tú? 1.75 m. No, está más alto, Cris. ¿Cómo sabes? Sí, pues yo conozco bien al Canelo. ¿Así? Acá sí, de abacho y becho. Usted lo vio sentado nomás. ¿Pero lo conoce de abacho y becho? No tanto como eso. ¿Abacho y becho? No tanto como eso. Dice Betún, yo me la llevo cachete con cachete, pechito con pechito, y lo otro no lo voy a decir. ¿Por qué, oiga? ¿Para qué? Pues para qué. Se debe el respeto a la audiencia. Pues ya empezó, maestro, ya empezó, termine su frase. Se debe el respeto a la audiencia de Máxima 99.1. Yo pienso que la audiencia está muy entretenida con su comentario. Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Eso es ¿Y todo. ¿Y qué pueda pasar, Betún? Pues nada. No, definitivamente esperamos que sí sea una buena pelea, ¿eh? Porque quienes saldremos ganando nosotros desde la butaca más cómoda del mundo, que viene siendo el sillón de tu hogar. Así es. ¿Y cuál es el problema? No hay problema porque el Canelo va a ganar. Ahora, las apuestas, ¿no? Uh-huh. Estaba 10-1 cuando iniciamos la semana pasada, ¿no? Y en este momento, ¿cómo está? 6-1, indicador que si metes $100 te dan $25 de ganancia. Fíjese nada más. Pues está bien, si quieres algo, ¿no? Hay un detalle que es muy bueno, matemática. Todo es matemática, Betún. A ver. Por ejemplo, si el Canelo no queda en el sexto round y le mete $100, te dan 700. Si no queda en el octavo, en el séptimo, te dan 900. Si no queda en el noveno, te dan mil y algo, ¿no? O sea, mientras más se prolonga la pelea, es más la ganancia. Ahora, si llega a noquear a ganar en el doceavo,
te llevas una barbaridad, pero tienes que apostarle al round. Y si no que al primer golpe, ¿cuánto nos vamos a llevar? $2. Pues vas a salir. Vas a salir, pues nada. Entonces, y lo otro es que si llega a ganar Caleb Plan, te fajas con $100, sales bien cuajado de tu. Sales con 1,000. No, depende del round. Por ejemplo, para mí, matemáticamente hablando, sin hablar de boxeo, es que sería conveniente apostar $100 en el séptimo, 100 en el octavo y 100 en el noveno. Estás invirtiendo $300. Y si gana el Canelo en uno de esos rounds, que es lo que se pronostica, entonces te vas a salir bien cuajado y recuperas tus $300. ¿Y más? Yo pienso, no, pues más, obvio. Yo creo que es lo que hacen los que apuestan, ¿no? Claro, y claro. Aprovechando la recta, usted, ¿qué round le da al Canelo? ¿En qué round le pronostica? Mira, he visto una sola vez pelear a Caleb Plant y no me convenció en lo absoluto. Es un tipo que no tiene pegada para comenzar, y eso le da un extra al Canelo Álvarez de arriesgarse, porque sabe bien que si lo conectan no pasa nada. El Canelo tiene buena mandíbula, ¿no? Entonces es muy difícil pronosticar, pero el mismo Canelo dice que no pasa del noveno y que no se van a la distancia, ¿no? Entonces la estrategia que va a emplear el Canelo es la misma de siempre: pasearlos por del primero al quinto round y empezar a presionar en el sexto. Y es muy probable, la lógica indica que entre el sexto y el noveno puede caer Caleb Plant. Okay. Pero ¿qué pasa si le indigesta? Pues simple y sencillamente no va a ser bueno el pronóstico, ¿no? Pero el chiste del pronóstico, al menos entre nosotros, es saber a ver quién le atina. A ver cuánto se sabe, ¿no? Sí. Para poderle ser más certero en el pronóstico. Es más, yo voy a pronosticar el séptimo, así de sencillo. Pero tú le estás dando así a la ciega, pues, tú. Sí. Tampoco hay que ser tan... Ese es el chiste. Tan a lo loco, pues. Hay que tener como un respaldo que tú digas, por esto y por esto creo que va a llegar tal round. Pues simple y sencillamente yo le voy al séptimo round. Así a la ciega. Así a la suerte. Así llega, sí. Bueno, pues. Está permitido. ¿Y te ibas a llevar un campanón? Pues sí. ¿Con $100? Con $100, ¿no? Porque una cosa es apostarle a la pelea, ¿no? Que ahí no te deja ningún beneficio monetario. Y otra al round. Ahora, si llegan o quieren en el doceavo, el Canelo, te llevas como 1,800 a $2,000. Uf, amarufa. Con 100, ¿eh? Con 100. Eso sí vale la pena, ¿eh? Para los que apuestan, pero... Canelo, como yo, hazla durar. Como yo aposté que no volvería a apostar, no apuesto. Porque soy puesto. Y apuesto aparte. Lupita Hernández, el Machu Picchu no dice nada. Él es el Risitas nomás. Saludos al Betún, que ese sí opina y se pandea. Eso. Oye, tenía rato que no se comunicaba Lupita, ¿no? Claro, pues. La tenía castigada usted, oiga. No, ya se había betuneado. ¿Pandeado? Abetuneado. Pero andaba medio pandeada. Sí, pues no sé qué había pasado que no se comunicaba con nosotros. Antes que se nos quede la tole, Betún, nos vamos al apasionante mundo del béisbol, pero a la línea telefónica. 10:54, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están, Oscar? Aquí nomás, mira, aquí estamos Machu Picchu, Betún y el que habla. Ah, pues muchos saludos a los tres. Oye, Oscar, te estaba escuchando que quieren poner a pelear al Canelo con alguien de MMA. Sí. De UFC. Es que en el pasado peleó el Floyd Mayweather. El Mayweather se me olvidó el nombre ahorita. Algo de Paul, ¿no? Y perdió el del MMA, no, el del UFC, el McGregor, con el McGregor. Pero nada que ver, Oscar, porque una cosa es el UFC, donde estás es box, karate y lucha, pues el otro es puro box, pues entonces el Canelo es un boxeador nomás, al menos que el Canelo se pusiera también a luchar y a karate, que no tiene nada que ver, pues esos espectáculos, Oscar, si fuera que nomás no, pues me entiendes. Eso es lo que yo pienso, pero lo único que son dos disciplinas diferentes.
Y nunca han lucido, no sé si recuerdas. No sé si recuerdas cuando el primero que se aventó fue Muhammad Ali, que era Cassius Clay, y peleó con un japonés Inoki, que era un gigante, pero fue una pelea deslucida porque el gigante del peito, él era en la lona dando vueltas y parado Muhammad Ali, o sea que fue un verdadero fracaso ese. Sí, pues uno como yo he practicado el UFC, Oscar, y es totalmente otro rollo, pues, o sea, la manera de ganar, es tienes muchas maneras de derrotar o de ganarle a la otra persona, ¿no? Pero es difícil a la vez, me dicen, nomás concentrarte a tirar de golpes con el box, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo digo, hasta peligroso sin el figura, ¿qué es eso? Porque en el otro, o sea, imagínate que le dio un patadón al Canelo o un mal golpe, porque el UFC, pues ya sabes que todo se vale, pues, ¿me entiendes? Le dan un rodillazo. Oye, Rico, le dan un patadón al Canelo y el Betún se va a pandear. Va a querer salir, ¿eh? No, el que se va a pandear es el Canelo. Yo voy a estar peleando. Muchas gracias, bueno, Rick. Dale, pues, hasta luego. Bye. Sí, pues no tiene chiste, de tu nombre. Son disciplinas muy diferentes. Pues. Es lo que siempre he dicho, pero rollo. Pues a usted le gusta seguir el rollo. No, señor, ahí está, mira. No, es que en otras ocasiones como, usted ha dicho de eso. Es como Chucky Chan, sí, contra, pues, Rambo, ¿no? No, pues tiene nada que ver, así como dice Ricardo. Mejor vámonos al béisbol. ¿Y qué pueda pasar? ¡Vámonos al béisbol! Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Tres preguntas para los Atlanta Braves. Después de su victoria en el Clásico de Otoño, los Bravos están celebrando su victoria de la Serie Mundial sobre los Astros. ¿Pero qué sigue para ellos? Resulta que Friedman, el mejor bateador, uno de los mejores primeras bases en el béisbol, hay que firmarlo, ya se tienen que... como todos los equipos, ¿no? Ya quedó libre, ¿no? Quedó libre ya. Bueno, y ahora ya después del festejo sigue el trabajo para los de corbata, los que están en el escritorio. Sí. A ver a quiénes van a firmar por contratos millonarios. Pero ya se rumora, Betún y Machu Picchu, que es muy probable que haya una huelga como aquella que hubo cuando debutó el gran Fernando Valenzuela en el año 1981, cuando ustedes apenas eran un proyecto. Sí, totalmente. Entonces fue una pérdida lamentable para los dueños de los bats y las pelotas. Y no quieren volver a pasar por eso, experiencia, ¿no? Así es. Pero ahora fíjate que, por ejemplo, ya los Dodgers creo que se desmantelan totalmente, ¿no? Ya que están tratando de conservar a Bellinger, pero él tuvo una temporada de gatos negros esta pasada, pero se les puede ir Seager, se les puede ir Jensen, se les puede ir a Turner y creo que un que otro outfield. Entonces, con eso, si se les van... Hay luego también Chris Taylor y el mejor relevista, el preparador del octavo inning. Entonces, prácticamente se quedan sin nada los Dodgers de Los Ángeles con puros novatos. Y está firme este Dave Roberts con la intención de tener a este compa que fue un fracaso en los playoffs y en la Serie Mundial. Y ha sido un fracaso desde que ingresó a los Dodgers. Y lo van a tener como segunda base y van a poner en la segunda a Turner. Una maravilla, ese sí. Lo mismo con el guante que con el tolete. En la segunda base no enseñó lo que sabe porque no sabía jugar la segunda base. Yo me conformaría con que se fuera Mr. Roberts nada más. Con eso. Conejo, ¿no? Conejo nada más. Entonces, con eso ya esperanza. Fíjate que por ejemplo, la segunda base es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil de jugarla. Bastante. Dificilísimo, es una posición que en el shortstop tienes la oportunidad de buscarle el bote cuando va la rola por ahí, ¿no? Y en la segunda base va rotando así, no así como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces te bota. Si te has fijado, en segunda base tiene que hacer malabares para atrapar, porque tiene el guante aquí y de repente le bota y tiene que subir el guante aquí. Cuando va por el lado de su izquierda, cuando va por la derecha. Es dificilísimo porque la tienes que atrapar y luego voltearte y tirar a primera base, y si el corredor es rápido te llega. Una mansa rola al segunda base puede ser hit. Entonces el segunda base tiene que ir sobres. Y tiene que ser un segunda base muy ágil, ¿no? Y con buen brazo. Claro. Y aparte de eso, en la tercera, pues es ahí donde el trayazo que va por ahí
aguas, porque ahí le tienes que poner el pecho a la bala. Si das un paso hacia atrás, estás perdido. Ahora, por acá, por arriba de la almohadilla es doblete, y por ahí es sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar la esquina caliente, que así se le llama. Uh-huh. Efectivamente. Esa no te la sabía, ¿no, Betún? No, usted está descubriendo el hilo negro. Mi Betún. Ya hay más comentarios en la clientela. ¿Qué dice la gente? Dice, ¿dónde nos quedamos? Lupita Hernández dice, es el work, amigos, pandeados, por eso ya no me comunico todos los días y los escucho. Hay veces que los escucho, pero sí me dicen cuando me mencionan y les agradezco. Saludos al Betún, que ese no se pandea. Arriba el Betún. Arriba. Arturo Romero, puro Canelo. Sancho, seguimos cabalgando. Ay, Betún. Amado Ávila, buenos días, campeones. Saludos, buenos días. Arturo Romero, solo los pandeados no le van al Canelo, así como el Betún. Yo sí le voy. Ajá, entonces. Yo no, sí, Arturo, el Betún no es de los pandeados, no pertenece al género. De la pandemia. No más de los escépticos. En su máximo esplendor. ¿Y qué pueda pasar? Como usted dice, nada. Bueno, pues estamos en el béisbol y pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque afectará lo sucedido en la Serie Mundial de la carrera de Fran Valdés, un novato que venía a ser llamado la sensación para el Clásico de Octubre, pero no le respondió Betún a los actos de Houston. Y el ID tampoco nos respondió. No, hombre, arráncate, mi campeón. FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona, Máxima 99.1, Only Hits. Béisbol y béisbol, de bueno, ya para concluir este segmento del béisbol, fíjense que pienso que sí podría afectar mentalmente. No ha habido pitchers que después de un cuadrangular, de un juego perdido en la Serie Mundial, ya nunca más han vuelto a lanzar, y unos han recurrido al suicidio, Betún. ¿Tanto así, oiga? Sí. En verdad es tanto así. Pues es algo increíble, y eso yo creo que sucede mucho más en el rey de los deportes. Fíjense que ya para concluir esto, había un jugador del pitcher estelar de los Angelinos de Los Ángeles, que nunca han ganado un campeonato, nunca han ganado una Serie Mundial, y rara vez han pasado a los playoffs y los eliminan rápido, a pesar de que les han metido mucho dinero, muchos millones. Tienen a Trout, que es el único que está ganando $400 millones en este momento. Entonces, este ya se me olvida, era un pitcher afroamericano que estuvo una gran temporada y lo metieron en el séptimo juego a apagar el fuego. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó, hija? Un lanzamiento y la canica voló y pierden el juego. Y nunca se pudo recuperar, y años después. Pero fue a consecuencia de eso. De eso. Dejó una nota que nunca pudo superar. La oportunidad de mi vida se fue en un solo lanzamiento. Todo lo que hice se fue a la basura. Y con un lanzamiento se fue, pero la gente nunca entendió que habría que darle crédito al bateador, dijo. Porque fue un lanzamiento bueno. Claro, es que si fuera solo, pues ahí tiene al oponente, el bateador. Solo los pandeados no le van al Canelo, dice tu tío. O sea que, Machu Picchu, tú eres de los pandeados. Así es, señor, yo soy de los pandeados. A ver, ¿qué tiene? Ya tiene acople ahí. ¿Qué tiene? Ya son dos. ¿Y? Fíjate, también otra noticia mala para los Gigantes de San Francisco, que uno de los mejores que he hecho, si no el mejor, de los Gigantes de San Francisco, Buster Posey, planea anunciar su retiro hoy. Hoy se retira. Y eso sería un golpe muy duro para los Gigantes de San Francisco. Y también, pues, el retiro de un grande como es Posey, un bateador increíble, y la manera de manejar el picheo, y la manera que tiene para mascotear, y los tiros a las bases. ¿Y qué pasó? ¿Que está muy, muy grande ya, o qué? No, lo que pasa es que ya tiene mucha lana, Beto. Pues sí. Y hay muchos jugadores como él que desde joven se instalaron en las ligas pequeñas, en la triple A, duraron algunos años ahí, ya tiene muchos años en el mejor béisbol del mundo. Cuando iba al bat contra los Dodgers de Los Ángeles, a temblar todo mundo,
y tuvo una gran temporada de una gran temporada y en los playoffs también, y sobre todo la manera como maneja los picheos, como ahí tienes un Molina. Sí. Ese amigo no le pega, ese amigo no, no, no. O sea que no, a ver, ¿cuál es la palabra correcta para que no sea muy ofensivo? Ya que no pega ni estampida, no, no le pega ni con guitarra la bola. Muy bien. Qué manera tiene ese compa de coraje que tiene de mascotear y dirigir a los pitchers, a los novatos, los hace unos grandes pitchers por el tipo de lanzamientos que les exigen, ¿no? Y además de que tiene entonces caña para dirigir. Pero fíjese qué curioso. Puede ser un gran manager. Eso lo deberían de, esa actitud la deberían de tener los boxeadores, porque ahí sí hay más peligro, ¿no? Que sepan cuándo retirarse. En cambio, un beisbolista y un catcher tan bueno como este señor, pues debería de pensarlo un poco más, ¿no? Pienso que sí, tienes razón. Pero lo único que es adictivo el deporte, Betún, pero claro, sí. Por ejemplo, la mayoría de los, por ejemplo, Pazzi y este joven Molina del que estamos hablando, no son muy veteranos, pero ya tienen muchas lastimaduras, porque el catcher es el que más se lastima las rodillas, los meniscos, pues. Así es. Entonces son jóvenes que ya tienen las rodillas deshechas, operaciones y todo ese rollo, y dicen, ¿sabes qué? No he pasado tiempo con mi familia, mis hijos ya están creciendo, ya tengo el dinero suficiente, me voy del béisbol con un hondo pesar en mi corazón. Bueno, pues si a él le conviene eso, adelante, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero creo que nos estamos pasando de la línea. Y un saludazo para Pepe Reyes, al que tú le dices. ¿Cómo no? Chema Lilo Perreyes. Sí. Todo bien, mi pandeadriel, mi campeón. Todo bien, nos visita el 6 y el 7 por ahí acá. Ahí viene el Chema Lilo. El Chema Lilo Perreyes, el mero, mero, maromero. Pero él dijo que el 6 se iba a ir para allá. Sí, pero a ver. Temprano iba a estar aquí y después iba para Vamos allá. A comprometerlo, ¿eh? Vamos a comprometerlo para que nos haga una visita aquí, porque es amena una plática con él y tiene un conocimiento vasto de lo que es la locución. No por algo está por allá en las grandes ligas. Bakersfield. No por algo está, Betún. Claro, claro que sí. No está porque le hicieron el favor, pero jefe Yuyo me veo. Yo no estoy conforme con nada. Buen día, Máximos. Cristina Jimeno, Betún nos saluda. Buenos días, Cristina. Buena onda. Y de este Juanito Garza también. Juan Garza también lo saludamos. Un mucho saludazo. Gusto. Y de este, ahí está Cristina. Y a toda la gente de por allá de California también. Sí, o sea que. Y un saludo para todos los pandeados, empezando con el Betún. Eso. Dice Juanito. Está bien, Juanito. Juanito no había ingresado, ¿no? Juanito, ¿dónde está Juanito? Aquí lo tengo de pechuguita. Acá no está. Jesús Miranda, buenos días, chavales. ¿O podrían hablar de la Liga Mexicana? ¿Cómo van? Bueno, ya yo creo que ya empezando el lunes empezamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, que también es béisbol y béisbol del bueno, ¿eh? Claro que sí. Ya ahora se llevó la Serie Mundial y los playoffs, se llevó todo lo que es béisbol. Pero eso es todo lo que tenemos y lo vamos a tomar en cuenta, Jesús Miranda, que sí vamos a hablar de... A partir de mañana. ¿Ya de mañana? ¿No? ¿Mañana o el lunes? ¿Qué puede pasar? El lunes, ¿para qué? Vamos a hacerlo tan loco. Muy buenos días, son las 11 de la mañana ya con 9 minutos. Aquí entramos directamente a las noticias. Vamos a iniciar este segmento de noticias precisamente con que a partir del día 8 de noviembre, cuando se reabra la frontera, la aduana estadounidense anticipa altos volúmenes de viajeros con rumbo aquí a los Estados Unidos, por lo que reforzaron sus puertos fronterizos con más personal. En conferencia de prensa, Michael Humphries, director del puerto de Nogales del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, el CBP, por sus siglas en inglés, destacó que ambos puertos locales se han reforzado con más agentes. Recordó que en el caso de la garita Dennis de Concini, los mexicanos completamente vacunados por razones no esenciales podrán cruzar las 24 horas a la Unión Americana a partir del 8 de noviembre. Y en el caso de la garita de Mariposa, lo harán a partir de las 6 de la mañana al abrir sus puertas para la operación normal
en este cruce fronterizo que cierra a las 10 de la noche los 7 días de la semana. Sobre la Morley, por donde no pasarán aún es por la garita peatonal Morley, que estará abierta por lo menos hasta el domingo, precisamente el domingo 7 de noviembre, pero solo para procesar aquellas solicitudes que se hicieron en línea para obtener la forma o el permiso, precisamente el permiso I-94. Humphreys agregó que están analizando si reabrirán este último puerto peatonal para quienes crucen a la Unión Americana. Bueno, simple y sencillamente, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras dio a conocer cómo funcionarán las garitas a partir del día lunes. La garita, por ejemplo, de Mariposa, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. La garita Denis de Concini trabajará las 24 horas. Y la garita de la peatonal de la Morley estará abierta hasta las 7, hasta el día 7 de noviembre para procesar las solicitudes que se hicieron en línea para obtener la forma o el permiso I-94. Vamos a ver, será aleatorio. El director del puerto Nogales declaró que el agente de la aduana que revise el pasaporte o la visa podrá pedir, si así lo considera pertinente, comprobante de vacunación o enviar a la persona a una segunda inspección. Y esto pues obviamente va a permitir que más gente esté cruzando. Mientras tanto, vamos a ver qué más información nos tiene. Dice, no, ya se nos borró totalmente todo, pero lo más importante precisamente está en cómo se va a trabajar a partir del primer minuto del día lunes, o sea, el domingo, prácticamente en la madrugada, cuando inicie el lunes, van a empezar a cruzar aquí por la garita Denis de Concini. La de Mariposa van a empezar a cruzar hasta las 6 de la mañana, que es la hora en que se abre, y a las 10 de la noche se cierra allá la línea de la garita de Mariposa. Son las 11 de la mañana con 13 minutos aquí en Máxima. 11:13, siguiendo con la información que nos estaba dando Roberto, de la misma forma aclaró que las vacunas autorizadas al momento para el cruce son las de los laboratorios Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BP, Sinopharm y Sinovac, y que desde el primer momento en que los ciudadanos al cruzar deben ser honestos al momento de contestar si recibieron o no los biológicos con su esquema completo. Explicó que los menores de 18 años de edad de origen mexicano no tendrán que haber sido vacunados y en ningún momento se les pedirá que demuestren haber recibido algún biológico, pero no pueden cruzar de manera individual. Tienen que ser acompañados en todo momento por un adulto con visa y este tendrá que haber sido inoculado de manera satisfactoria por lo menos 14 días antes del momento de presentarse ante los agentes de migración. Declaró que no a todos los que buscan cruzar a Estados Unidos se les pedirá que muestren su comprobante de vacunación, solo aquellos que por inconsistencias en su documentación o alguna sospecha sean redireccionados a la inspección secundaria, ya que sería en este lugar en donde se les pediría certificado de vacunación con código QR o QR para una carta de vacunación con logos de laboratorio o las papeletas de la aplicación de los biológicos, ya sea en México o Estados Unidos, ya sea en forma digital, por medio del teléfono inteligente o en una fotografía del mismo, en donde se pueda ver de manera legible el nombre completo de la persona, los nombres de los laboratorios y la fecha de aplicación. Sobre el rumor que circulaba en redes sociales de que se les pediría a los menores de edad una prueba de no presencia del virus en su organismo efectuada recientemente, eso el funcionario de aduanas mencionó que es completamente falso y no se les pedirá ningún documento directamente. Humphreys pidió a todos los que buscaran cruzar, ser honestos con el proceder ante los agentes de aduanas de protección fronteriza, esto derivado a que se confirmó que no a todos los ciudadanos se les pedirá que muestren su comprobante de vacunación y esquema completo. En dado caso de que se detecte que esto no sea real, pueden tener consecuencias legales con las autoridades de los Estados Unidos, inclusive perder su visa y el derecho de cruzar por un tiempo indefinido.
Cabe mencionar que el funcionario estadounidense definió que las restricciones ocasionadas por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID fueron establecidas el pasado mes de marzo en el 2020 y continuarán hasta el mes de enero del 2022. Sin embargo, el cruce con los antes mencionados requisitos con el objetivo de fomentar las actividades comerciales entre ambos países. Sin embargo, para enero del 2022, todos los cruces, incluidos los de los ciudadanos que son considerados como esenciales, es decir, ciudadanos estadounidenses, residentes legales y personas con permisos de trabajo, tendrán que presentar también sus certificados de esquemas completos de vacunación si son enviados a la inspección secundaria. Agregó que hasta el momento se han recibido 1.300 solicitudes completas de ciudadanos mexicanos que buscan obtener su permiso de internación extendida, mejor conocido como el I-94, mismos que podrán ingresar de manera regular y viajar al norte de los Estados Unidos a partir de esta fecha, es decir, el 8 de noviembre del 2021. Los horarios de apertura se establecieron de la siguiente forma: en la Garita Mariposa, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche; en la Garita Denis de Concini, las 24 horas; y el cruce peatonal en la Morley, de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde; los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para prevenir cualquier problema con los tiempos de espera, el encargado de los puertos fronterizos invitó a todos los ciudadanos a tener a la mano las aplicaciones Border Wait Times o CBP One, en donde el tiempo real se actualizará los estados de los cruces. Las 11:17. Oye, Chris, una pregunta antes de que te traslades de esa noticia a otra. Dices que allá en el puerto de Mariposa van a de las 6 de la mañana que abren a las 12 de la noche. Uh-huh. Pero ¿qué no es a las 10 de la noche que cierran? Ahora lo van a abrir hasta las 12. Lo van a abrir hasta las 12. De 6 de la mañana hasta las 12. Hasta las 12. Ah, qué bueno que así sea. De Concini las 24 horas, como siempre. Efectivamente, qué bueno que hacemos esa aclaración, porque en la información que di anteriormente decía que hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. Qué bueno. También fíjate que para cruzar la frontera, efectivamente, no van a pedir prueba anti-COVID a los menores. Los viajeros tendrán que mostrar su comprobante de vacunación si son enviados a la revisión del CBP. Esta es una información del periodista Daniel Torres. Dice: será el primer minuto del próximo lunes 8 de noviembre cuando se reactiven los cruces para los puertos fronterizos de Nogales para los viajeros no esenciales, quienes cuenten con su visa vigente, así como alguna de las 7 vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Dice: el día de ayer el director de los puertos fronterizos en Nogales, el señor Michael Humphreys, ofreció una conferencia de prensa en el sitio internacional de la Garita Mariposa, y es precisamente esto, simple y sencillamente para reforzar la información de que no se van a pedir pruebas de la vacuna anti-COVID a los menores, precisamente. Así que discúlpame, Daniel, ya es eso es todo, porque es una larga información que ya se dio a conocer precisamente desde el día miércoles. Son las 11:18. A ver, mi tremendísimo Machu Picchu, Jesús Caperón, está haciendo algunos comentarios. Dale. Dice, Jesús nos dice que pues los agentes fronterizos no pueden estar pidiendo eso porque estarían quebrantando la ley. Según su comentario, también dice que lo que pasa, tienen que contratar enfermeras, porque la verdad ellos no pueden pedir ese documento. Ellos, la verdad, estos agentes son bien déspotas, lo que dice. Ah, caray. Pues ya se acerca. Nos la saluda fecha también Liz Castro. Buenos días, Machu Picchu, dice. Saludos para Liz Castro. Machu, ese mi Machu, es el mero, mero, maromero, ¿no? Es la cara del noticiero al máximo. Fíjense que hablando de ahora que te metiste en el terreno sentimental, Machu Picchu. A ver, a mí me dijeron anoche, tienes 60 segundos para enamorarme. ¿Tanto? Y me sobraron 59 segundos. No sé si puedas creerlo, Betún. Sí, cómo no. ¿De qué se trataba, oiga? Ya te la sabes. No, ¿cómo sí, la ves cómo tú, no? Machu Picchu. Pues usted sabe aprovechar el tiempo. Arrasa, ¿no?
Fíjense que, bueno, esto va a ser, ¿quién sabe qué más opiniones vayamos a tener? Uh-huh. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener que cargar con la... el comprobante, con el comprobante de vacunación. Que ya estamos vacunados. Pero dice que es en el caso de que pasen a la segunda inspección. No a todos los que estén en el inmediato cruce les van a pedir eso, sino una vez que pasen a la segunda inspección. Ok. El detalle va a ser de que para que te estén preguntando cuando estás cruzando después de unas largas filas, van a tener que tener abiertas las 4 o 5 líneas por aquí por la Concini, y van a tener que tener abierta también la Morley y también la de allá. Precisamente lo que está diciendo Chris, no a todos les van a pedir. A los que les vayan a pedir, los van a mandar a la segunda inspección. Y también ahí, fíjese, ¿se acuerda que les dije que sería apropiado tomar una fotografía? También les van a hacer válida la fotografía de la cartilla de vacunación. Uh-huh. Teléfono. Sí, el teléfono. También el teléfono o fotografía, sí, o la cartilla bien firmada física. Y bien sellada. Efectivamente. Vamos a esperar y a ver qué pasa, a ver cómo funciona la primera semana esto, porque a mi opinión va a ser una verdadera locura. Sí, van a haber muchos desacuerdos, ¿no? La gente, me imagino que muchos ya están ansiosos de venir a dar una vueltecita para acá, relax, como sí. O sea, que se van a venir a relajar aquí de la locura que es el tráfico allá, la gente, las banquetas, las calles y todo el rollo. Entonces aquí es una... Y acuérdense que no va a faltar el Contreras. Una persona Contreras que diga, que se queje, que diga, pues yo llevaba todo, llevaba la tarjeta, llevaba todo, la, uh-huh. la visa, todo, y no me pidieron nada. O sea, se va a quejar porque no le pidan nada también. Así somos. El clásico escéptico. Así como usted lo dice. Sí, en su máximo. Pero ¿por qué escéptico en ese caso? Porque siempre el escéptico siempre tiene un no sé qué. Tiene. Pero eso ya no sería escéptico, pues, si se está quejando. Vamos, es que hoy es un jueves escéptico. Ah, bueno, entonces vamos a incluir a todo lo que se pueda. A colocar el escepticismo. ¿Y por qué le pusiste en su máximo esplendor? Porque estamos en Radio Máxima 99.1 Only Hits. Y que no se hable más, segmento auspiciado por Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros, en el condado de Santa Cruz hay una composición genética única definida por los genes. El medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos, también podría indicar la posibilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico Hola Vaz, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más, simplemente visite holavaz.org o llame directamente al área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestras oficinas están inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center, aquí en Nogales, Arizona, ubicados en el 1710 North Mastic Way, o puede hablar al área 520-375-6050 para agendar una cita y que pueda pasar. No pasa nada. Ustedes ya opinaron que no pasa nada si se someten a esta prueba, porque además de que te van a decir exactamente qué es las posibles enfermedades que pudieras adquirir o la de tus antepasados, claro. Entonces además te van a dar una tarjetita con $25 que son muy efectivos para echar gasolina, Beto. ¿Qué más quereréis? ¿Acaso Boyce se ha vuelto loco? ¿Ah? Órale, sáquele provecho. No aprovecháis, se va a aprovecháis. O sea que te van a sacar el la sangre nomás y prueba de orina. Una prueba de orina, ¿no? Ya está, maestro. Sí. $25, no le cae ¿qué mal? ¿Qué puede pasar? Nada. A ver si no quieres ir todos los días, ¿no, Machu Picchu, tú? Pues sí, ya que sea mi trabajo ese. Arrasa, está como aquel. ¡Ah, Betún! Dígame. Ya se reportó aquel. ¿Cuál de todos, oiga? Pues tu tío. ¿Su tío? Tu tío el campeón. Su tío el campeón. ¿Quién es mi tío el campeón? Tú no tienes idea. El Patay.
El Patay. Ah, bueno, le damos la bienvenida al Patay también, ¿no? Pero no se me desinfle. Saludos a mi pedacito de cielo. Uy. ¿Eso qué quiere decir? Directo al corazón. Directo se la tiró a usted, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Pues pregúntele. Ah, pues ¿cómo le voy a preguntar si está dirigido hacia Yuma? Pues sí. ¿Hacia Tumacacuri? No, señor, mire, véase ahí. ¿Quién tiene el pelo cano, el pelo blanco? Tengo el pecho completamente blanco. Y dice, tengo el prieto blanco. ¿Cómo es eso? ¿Y luego? No, ya nos vamos. Espérenme. Medical Consultants of America le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare. Natán Carreño representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted. Su número es área 520-260-4764. ¿Le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare? ¡Claro! Entonces, no la piense más. Llame a Medicare Consultants of America. Ellos podrían ayudarle a ver si califica y también ayudarle en el proceso. Llámeles al teléfono de oficina, área 520-287-2144. Visita Natán Carreño, Medical Consultants of America, en el 981 North One Avenue, suite número 12, precisamente enfrente del restaurante El Zula. Si no, se conforme con menos y dale. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. La oficina del condado de Sherifato está contratando oficiales de detención y también supervisor. Los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, detention officer, oficial de detención, salario inicial $33,146, supervisor, salario inicial $41,395. Usted se puede contactar en línea al www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono 520-761-7869. Para más información, estamos ubicados en el 2170, al norte de la Congress Drive, en Nogales, Arizona. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales, pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas, incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura, y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros de cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. ¿Es nueva Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámenme. Soy su agente local, Natán Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos?
Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Nathan Carreño. Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Sula's. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue, Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season, Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Extreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Ah, pero cómo nos divertimos aquí, ¿eh? La diversión también va a continuar porque el día 11 vamos a hacer oficial la entrega de pavos para toda esa gente, a todas estas personas que necesiten un pavo. Creo que nosotros vamos a ser los portavoces, pero no es oficial. Nos tenemos que esperar hasta el día 11 para que oficialmente de propia voz del auspiciador nos haga saber cuántos, cómo y dónde. Bueno, la mecánica la tenemos nosotros, nomás necesitamos el producto para iniciar, apuntar las personas y que cada quien venga por su pavo para que celebre Thanksgiving Day del último jueves de este mismo mes. Y por si fuera poco, ¡ay, chavalones! ¿Qué pasó, maestro? Vamos a tener un bailazo. ¡Ese! Pero de ufa marufa. Es más, aquí tengo la canción de los Absons, esa que a usted le gusta tanto. A ver, échala. Una pena estoy sintiendo dentro de mi corazón al sentirte tan distante de mi amor, mi adoración. Siento una gran desilusión al pensar en ti, mi amor. Muy lejos te siento. Conformo al recordarte y al pensar que volveré nuevamente deleitarte y jamás me apartaré. Siento una gran desilusión al pensar en ti, mi amor. Muy lejos te siento. Si ya que disfruté de ti, ¿qué más puedo desear? Eternamente te amaré, mi dulce amor. Dale, Betún. Música inolvidable, ¿no? Totalmente inolvidable. Mm-hmm.
guitarrita. Ahí va. Muy lejos te siento, mi amor. Muy lejos te siento, mi amor. Muy lejos te siento, mi amor. Mundialmente conocidos como los Abson Boys. ¡Eso! Sí, oye, ¿tú totalmente. ¿No decías que no te la sabías? No, hombre. Qué barbaridad, ¿no? Qué buena rola. Me encantó. Me encantó. ¿Nunca la habías escuchado? No, señor. Eso y más vamos a escuchar el 27 de este mes, aquí mismo en Nogales, Arizona. Ya se la saben. Esa va a ser un sonidazo increíble. Realmente. ¿Cómo conseguimos las entradas, maestro? Bueno, muy fácil, ya estamos en proceso, creo que, a ver, ¿qué estamos ahora? Jueves. Probablemente mañana ya hagamos el encargo de los boletos para empezarlos para ponernos a la venta, pero primero lo primero, ¿no? Primero hay que ir. Y vamos a regalar algunos boletos aquí, claro, para la audiencia máxima, claro, que es fanática del señor Oscar. No, para la música de los Abson, ¿no? Claro. Pero sabes que sí vamos a regalar boletos, pero nomás hay que hacerles saber que el cupo es limitado. Claro, pues no. Hay que los boletos hay que adquirirlos con anticipación para que no anden en carreras a última hora. Así es. El lugar está especial. Nosotros estamos especiales, ustedes están especiales y we all are special. Todos, claro, estamos listos para eso. ¿Tú piensas que sí vas a poder participar, asistir? Sí, claro, si no hay ningún impedimento, todos podemos ir. Pero, y sobre todo la gente del otro lado, oiga, ya va a querer participar en estos eventos. Claro. Uf, hay muchísima gente de la Nogales, gente que nos Sonora, escucha, ¿eh? Sí, Nogales, sí, Sonora, sí. Ya Betún, quieren comprar su boleto. Sí, pero Betún, tú podrías ser el monstruo de ceremonias. No asuste a la gente, oiga. Pues sí, pero en buena ¿Y usted onda. Qué? ¿Y usted qué? No, yo voy a estar ahí dándole la bienvenida a la llamada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pásenle. ¿Y si cambiamos? No, que tú eres el bueno. Oiga, fíjese, a propósito, hay un amigo, Carlos de la Cruz, tenía bastante tiempo que no me contactaba y se está contactando él y dice, mándale un saludo a Martín Lucero, dice que le ponga ganas a la chamba. Quiere decir que están poniéndole duro y pues ellos también les gusta mucho la música de los Abson. Saludos para ustedes, muchachos. Claro que sí. Bueno, también ahí ya borraste la chuca, ta campeón. Claro, pues, maestro, tenemos que inmediatamente batear. Chuca. Arturo Romero, pongan la rola Brindo, les va a gustar, de Mario Bautista. La vamos a poner porque ya la pidió muchas veces. Sí, también Elizalde Muñoz. Qué buena canción, mi campeón. Saludos desde la Bahía de Quino. Y no se pandeen, que nada les cuesta. Eso. Este es de Elizalde Muñoz. Elizalde Muñoz. Tiene unos ahí cuando quieras ir a Quino.
¿Qué le la voz, maestro? De Mario Bautista. Mario Bautista y de Betún Vizcarra. Oiga, pero sí. No sé si se fijaron. ¿Quién es el? Desde ayer él lo pidió. ¿Quién es el que pidió? Arturo Romero nos pide la canción Brindo. Brindo. Muy bonito tema, muy bonita letra. Y es un tema apropiado precisamente para los días, día primero, día segundo, día de los muertos. Sí. Fíjate que, si te fijaste, eran dos guitarras acústicas, y tuvo una participación efímera, una guitarra eléctrica. Y luego me gustó cuando entró el flugelhorn, porque no es trompeta, es flugelhorn. Y acá con cuerditas, o sea, con armonía, una excelente voz, y en ocasiones entraron la segunda, primera y segunda. Buen tema. Buena interpretación. Buen tema, la verdad. Gracias. Felicidades a Arturo, pues. Arturo Romero. Dale palo, porque ahí el Betún le están tirando flores. Sí. Mucho sabemos. Corazón, mucho pumpkin pie, mucho rollo. Así es. ¿Ya ves que te hacemos el paro, Betún? Sí, yo sé. Y aunque hoy se te permite el escepticismo, porque jueves en su máximo esplendor. ¿Sí? El escepticismo. Resulta que ahora ya estuvo, ya pónganse serios, me ahora parecen chamacos. Resulta que anulan reglas de la era Trump que limitaban asilos en la frontera con México. Fíjate que siguen todavía... pues hablando del señor, el presidente actual, el señor Biden, que no sé si no acomodó bien las palabras, pero está hablando de darles $450,000 a cada inmigrante. Sí, casi medio millón de dólares. Pero dijo que en ningún momento lo dije así, lo malinterpretaron, dijo, porque ¿cómo les voy a dar esa cantidad? Nomás que se junte una pareja de ellos, ya pueden comprarse una casa. No, que una casa, se van para México, loco, o para su país de origen. El gobierno anula reglas de la era Trump que limitaban asilos en la frontera con México. El director interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, CBP, por sus siglas en inglés, Troy Miller, firmó un memorándum que cancela reglas vigentes desde el 2019 que facultaban a los agentes federales de inmigración a limitar la cantidad de solicitantes de asilo en la frontera con México. Vamos a suponer que casi ya muchos lo dan por sí, que Donald Trump se reelige y gana se postula como candidato y que es muy posible que sí gane el 2024. ¿Imaginas que tumbe todo lo que dejó Biden y que así se la lleven? Porque es lo que está haciendo Biden, tumbando lo que dejó Donald Trump. Y si llega aquel tumbando lo otro, ¿dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Dime tú. Ahí vamos a parar con el Betún. Mejor vamos a pasar la nota y luego vamos a hacer el segmento del Betún. ¿Y cómo lo podemos titular, Betún? Así como usted guste, ya sabe que no hay problema. No, pero acá en buena onda. Pues en buena onda le digo, pues. ¿Cómo lo puede titular? ¿Cómo titularías el segmento? Sería, pues, el escepticismo al máximo con Betún Vizcarra. ¿El escepticismo al máximo? Claro. ¿Tú lo practicas, el escepticismo, o lo ejerces? Lo ejerzo. ¿Qué pasó? ¿Yo? Yo lo practico nomás. Sí. Arturo Romero nos dice: gracias por la complacencia y qué bueno que les gustó. Sí, muy buena onda, Arturo, tienes buen gusto musical. Y a ver si es cierto que nos acompañas este 27 del mes en curso. No va a ser concierto, sino va a ser una velada musical, porque aparte tenemos unas sorpresas de reales cantantes que van a participar. Y si tienes chancita, pues te debes. Jesús Figueroa también va a estar, ¿no? Sí, tenemos otra persona ahí también, porque creo que ellos nomás van a hacer dos presentaciones, ¿no? Dos tandas. Dos estrellas. Van a tener un repertorio como de 30 canciones. ¿Quién es Jesús Figueroa? Es el morro ese que tiene la canción. Hablas de mí. Hablas de mí, un rolón, ¿eh? Qué bonita rola.
Oye, yo pensé que era el joven que se comunica con nosotros de Nogales, Sonora. Es Jorge Figueroa. Sí. Y luego también, bueno, todavía no he hablado con Jesús Figueroa, ¿no? Pero él me dijo, apúntenme y ahí voy a estar yo. Eso. Entonces no lo hemos hecho oficial, porque apenas hasta anoche se oficializó la todo fecha, esto de lo que pues estamos sí. hablando, ¿no? Sí, cierto. Pero eso es algo que no lo hacemos con el afán de hacer dinero, sino que lo hacemos con el afán de llevar, que me gusta ver que la gente cante, que baile, eso, que llore, eso. Que grite. Ya nos hacía falta algo así. Que, ¿me entiendes? Y que se las estremezca con esas canciones de los Samson Boys, porque van a estar muy bien interpretadas. Yo con mucho gusto me aventaría, pero nomás que este Gil Maldonado quiere las canciones en el tono original, campeón. ¿Sí? Pero usted sí le da, maestro. Ahorita lo acaba de mostrar. Pero nomás que allá cuando... Por lo menos esa rola le cae bien, ¿ah? ¿Eh? No, hay algunas, es que me las sé todas, pero nomás que conforme van pasando los años tu voz se va acá, ¿no? Y entonces para... Usted póngale el pecho a la bala, maestro. Pues ¿qué pueda pasar? No pasa nada. Lo único que pueda pasar es que no me salga y... ¿Y qué pueda pasar? Pero y pues, el otro rol... Ahí va a estar Cris... Echando. No, Machu Picchu tiene compromiso. ¿A poco sí? No, Machu Picchu. Sí, tengo compromisos. El sábado. Cada sábado. Viernes y sábado. Pero ahí va a estar también el campeón, Aranda. Uh-huh. Y va a estar también el. Pues sí, el Bobby. Hay un gran despliegue de artistas que van a estar soportando este talento o este show. Y pueden cachar también. Claro. Va a ser un evento acá igual como en las grandes ciudades. Garantizado su diversión. Oh, sí. No importa que lo que pague, usted va a salir bien divertido, bien bailado, bien cantado y hasta llorado. Y ahí vamos a festejar. ¿Van a exigir algún tipo de vacunación para las personas asistentes? Todavía no lo tenemos contemplado. Pero ahí vamos a felicitar a casados, a divorciados, a personas que se van a matrimoniar, hasta embarazos vamos a felicitar. Hasta bautizos. Ya estamos ahí. ¿Verdad? Y el Betún va a ser el bueno. ¿Qué pueda pasar? Va a ser el monstruo de ceremonias. Ni modo que nos traigamos a Pepe Reyes. Y hay que invitar, claro, ¿por qué no hay que invitar a pero nomás a que no sé si su trabajo se lo... Pues él va sí. a estar allá. Se lo permita. Igual Humberto ahorita anda muy ocupado, pero Humberto sí se viene porque... Claro. También viene Humberto y es un espectáculo garantizado. Garantizado. Ese amigo sí sabe lo que anda haciendo. Pues invítalo, oiga. Vamos a ver. Pero dice, ¿qué pasó, mi campeón? ¿Eso de qué se va a tratar, mi campeón? ¿Por qué clásico. Te gusta remedar a la gente, Betún? Usted es que es un arremedador. Oiga, no, y a propósito, invite también a la gente por lo que acaba de preguntar hace un momento, Cris, invite al joven de las vacunas aquí, ¿cómo se llama? Ah, tu tío. Peña. A Peña. Invítelo. A Peña Fiel. A Peña Fiel. Ya, vamos a invitar a todo el condado de Santa Cruz. ¿Y qué pueda pasar? A ver si no resulta insuficiente el lugar. El lugar, pero pues. De todos modos, ahí le sacamos unas bocinas. ¿Y qué pueda pasar? ¿Qué pueda pasar? Lo único que va a pasar es que nos vamos a divertir mucho con la música de los Samson. Así es. Nos vamos a la nota. Una millonaria reparación. Resulta que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, anunció la cancelación de reglas vigentes desde el año 2019 que facultaban a las autoridades federales a limitar la cantidad de solicitantes de asilo en la frontera con México. La revocación de las políticas que formaban parte de la tolerancia cero del expresidente Donald Trump se ajustan a la política migratoria del presidente Joe Biden y enfocará en la restitución del debido proceso y el trato respetuoso de los inmigrantes. La anulación se hizo por medio de un memorándum firmado por Troy Miller, jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, agencia federal bajo cuyo mando opera la patrulla fronteriza. Fíjate que escuché la entrevista que le hicieron. Y pues él está firme en seguir las órdenes de arriba, ¿no? Entonces, no creo que vayan a haber ningún problema con esto, porque la revocación
de las políticas que formaban la parte de la tolerancia cero del presidente Donald Trump. Cero. La anulación se hizo por medio de un memorando firmado por Troy Mueller, y las reglas anuladas otorgaban poderes extraordinarios a los agentes federales de inmigración para evaluar y rechazar casos de asilo bajo una política conocida como medición. La autoridad concedida permitía restringir el número de extranjeros que podían legalmente pedir asilo legalmente en los puertos de entrada, un derecho severamente limitado por el gobierno anterior cuando se trata de un recurso legal disponible. Ustedes hablaban, yo me perdí la conversación, de que según las notas que pasaron, no va a haber ningún problema mientras cumplas con los protocolos que te exige el CBP, ¿no? Aquí la agencia. Claro, claro, pero además va a haber, bueno, esto lo vamos a ver, pero la información decía de que no a todos les van a estar pidiendo. Claro que todos los que crucen tienen que traer los papeles, pero no a todos se los van a pedir. A decisión del oficial va a ser quién va a pasar a la segunda revisión, y es donde se les va a exigir todo. Y es ahí se les va a pedir la vacuna. Y si le digo, si este es el motivo por el que me van a mandar para allá, aquí está. ¿No ayuda? ¿Cómo el motivo? Por el que me van a pasar a revisión, si este es, aquí está. Yo prefiero la antigüita, traerlo aquí, traerlo en el teléfono, por si a la hora de la hora se atora ahí. Mejor mira, aquí está. ¿Qué pueda pasar? No, es que ellos lo van a hacer en la segunda instancia, no en la primera. O sea, y si hace eso, posiblemente se les haga sospechoso y van a decir, doble revisión para este tipo. Sí, ya sabe cómo son. No le avientan la doble, le avientan para allá para arriba. Sí, de una vez. Es más, aquí está la llave del bote, van a decir. A la jaula. Bote, a la jaula. ¿Qué celda le gustaría, señor? Ah, sí. ¿Cómo? La del reo número. ¿Quiere con desayuno o sin desayuno? No, pues obvio. ¿Con televisión o con cine? Obvio, con... ¿Cable en español o en inglés? No, primero bueno con el desayuno, un ham and cheese omelette, y le puede poner arribito unos mushrooms y todo ese rollo. ¿Masajito o no masajito? Cero. Cero. Porque el doctor me lo prohibió. Eso sí. ¿Sí? Ay, betún. Mira, nada más, lo que te pusieron, betún. Híjole, betún. No, esos no son para esto mí. Esto sí es ofensivo. Sí, ahí está tu nombre. ¿A poco sí? Dice, sí. Mi amorcito betún, dice. Bueno. Y eso es corazón. Pero es el trampa, pues. Es un compa. Sí, fíjese nada más. Bueno, dale palo. Vamos a darle palo, porque no pasa nada aquí. Imagínate, eso también no se los... Ese mismo también... Se lo avientan al Pumpkin Pie. O sea, también. Que el Pumpkin Pie son los favoritos de aquí. No creas que eres la única víctima de este agresor. No soy el único ganador. No, señor. Fíjese. Emilio Guevara, felicidades. Este evento musical le da vida a Nogales y es el primer paso para otros que después de la pandemia cambia el ánimo de la gente, y de seguro será un éxito. Y te esperamos, Emilio, por acá, porque de veras que sí va a ser un evento de pipi guante, aunque puedes venir dressed to impress nomás. Acá tranquilo, ¿no? ¿Qué pueda pasar? Soy. Nada, hay que ir como lo hacemos los latinos, los mexicanos. ¿Así? Hay que ir bien aseados, pero bien listos para la fiesta, ¿no? ¿Así, Betún? Sí, así. Así como le indica el refrán. ¿Cómo dice su refrán? Impress. Ah, bueno, perfectamente. Vístete para impresionar. Sí. Porque había un refrán que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pero no sé si ese era el no, refrán que iba a referir. No, pero no es la mona que se comunica con nosotros. No, pues no, aquella, la mona de los sábados. Aquella, la famosa frase, uy, 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 qué mello, mira cómo estoy temblando. Qué bueno, sí. Se la aventó, ¿no, la mona? Esa mona sí que está, pero pesada. ¿Sabes lo que anda haciendo, no? Bueno, pues ya saben que a pesar del miedo, disparos y enfermedades, la caravana de migrantes sigue de viaje a la Ciudad de México. Y cómo siento compasión por estas personas, que dejan su zona de confort para buscar una mejor vida. Y resulta que se topan con el primer paso en México, el país de México, donde ya pues ellos están expuestos al miedo, a disparos, enfermedades. Eso es lo que le pasa a la caravana de migrantes, que sigue por México, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora es más difícil atravesar México que llegar a Estados Unidos. Antes el problema era llegar Estados a la Unidos. Frontera, ¿no? Uh-huh. Y luego aquí se topaban con otra pared. Aunque no pienso, en una opinión muy personal,
no pienso que esto vaya a ser así tan bonito como lo están pintando aquí en las noticias, que les van a dar ciertas facilidades a migrantes, que va a haber asilo y todo eso. Lo dudo, Betún. Y es que esto de la migración no es nada más aquí en América. Allá en Europa también está el claro, problema de la migración. Claro. Es que muchas personas... Es más, el año pasado creo que estuvimos pasando notas en donde había un país europeo que estaba ofreciendo $50,000 a la persona que emigrara para allá. ¿Y ese? ¿Tanto? ¿Sí? ¿Tanto? Y no sé cuántos fueron, yo no tuve que ir, yo no me fui porque aquí ando, pero no sé, quizá ya había falta de mano de obra o no sé qué hacía falta por aquellos lugares que estaban ofreciendo la tentadora cifra de $50,000. Pero ahora la pregunta fue siempre, antes de morder el anzuelo, Betún, fíjate qué es lo que trae el... ¿Cuál es la carnada? Sí, porque eso de... ¿Y qué onda si esos 50 lanas no te alcanzan ni para la persinada? Oiga, y a propósito, ¿usted en algún momento practicó la pesca? ¿Sabes que no tuve la paciencia? ¿No? Sí, pero no me gustó. ¿No le gustó? Ahí andaba como loco dándole vueltas al agua y a la playa y todo así, ¿no? Y no, pues no, nada pescadito. Sí, porque tiene su chiste saber qué tipo de anzuelo, qué tipo de caña, qué tipo de carnada, todo dependiendo del tipo de pesca. Y la paciencia, ¿no? Aventar claro. El anzuelo y esperar hasta que muerda, hasta que caiga. Y otra cosa es la pesca allá en Alaska, ¿no? Oh, ¿a ese sí la conoció? Pues me tocó chambear, pero es muy duro, Betunes. Sí, yo sé que es el salmón, esa ya, no, ni me devolví. Se regresó. Luego también lo que es, hay personas que tienen esa calma para aventar el anzuelo y bien tranquilo. Pues sí. Pero si avientas el anzuelo y al rato te sales y vas y lo avientas en otra parte, pues, ¿cuándo? Nunca vas a pescar nada. Mientras esté en el lago. Bueno, a menos que haga frío, si pescas un resfriado. Es pez. Una vez que ya está aquí, pescado. Claro, obvio. ¿Tú sí te gusta la pesca? ¿Eres aficionado? No mucho, oiga, no mucho. ¿Y tú, campeón? Yo no le... Bueno, una vez pesqué una... ¿Cómo se llama? Una pulmonía. ¿Ah? Una pulmonía. No, pesqué una piraña en el río Amazonas. Ah, loco, pues eso nomás te mientas y las agarras con la mano. Sí, pues es mi experiencia en la pesca. ¿Y ahí perdiste el dedo? No, gané un pedacito de... Un pescadito frito. ¿A poco también se comen las pirañas? ¿Sí? ¿Son ricas? Claro. ¿De verdad? Es cuando tomas venganza. Tomas venganza. Claro, tanto que nos han comido. Y la dentadura también se la quitaste. Es la que presumes sí. Hoy. Oye, y sí, las pirañas todavía se quedan con ese... Sí, tirando mordiscos. Tirando mordiscos fuera del agua. Oye, campeón. Pero pues mejor ve con Adán Tapia. Mejor, claro, porque sí, ya lo tiene todo listo para el ceviche. Pero también tiene pirañas. A eso sí tienes que preguntarle a él. Hay que preguntarle a él, ¿no? Sí, porque a mí pregúntame de mí lo que tú quieras, pero ya a segundas personas no. Pues sí. ¿Cómo la ves? No, pero lo que sí que puedes hacer una caguamanta así como a ti te gusta. Esa nunca la he probado, maestro. Ufa, marufa, son... Es como la caguama, pero otro rollo, la caguama... Ya no se permite. La caguama es la tortuga, ¿no? Sí, pero gigante, no grande, ¿no? Porque yo conozco la caguama como cerveza, pero es otra cosa. Ah, pues esa quien no la conoce, caramba. Uh-huh. Antes era muy común que hicieras una pues caguama en casa, ¿no? Que la prepararas, pero ¿sí? Ya está en vía de extinción, pues ahí no. Pero la caguamenta es un arremedo de caguama, ¿no? Y la tienes que saber preparar. Y no solo eso, también está el cochito para el ceviche, tienes abulón en lata, ya lo puedes comprar por caja o suelto. Tienes también ostión, pero ostión del bueno, que está, tiene el FDA, el sello del FDA, que no hay ningún problema. No me gusta el ostión, maestro. Bueno, a los que sí les encanta, ¿no? Al ostión. Y lo puedes hacer preparado y es otro rollo. Sí, cómo no. Camarón en todos los tamaños, desde piojillo, coctelero. Y también así. Hay que visitar allí el local de Adán. ¿Adán qué se apellida? Adán Luna, no es Adán Luna. Ese.
Adán es campeón. Adán, yo le digo, Adán, sí, yo le digo güerito. Sí. Juan Gabriel. No. Adán no. Tapia es. El güerito. Adán Tapia, sí. Adán ese es mi güerito jalado con un sí, buen... Y es más, le voy a hacer una sugerencia a nuestro buen amigo Adán, que tenga ahí a ver qué tanto escándalo ID, tiene. Pues seguimos conversando, vámonos al ID y a la oración del mediodía. Vamos al ID. KOFHFM Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only Hits. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es patrocinado por Diamond House Rentals in Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al teléfono 287-4008. Dale. Las 12:04, la Administración del Seguro Social y las oficinas del Seguro Social continúan tomando medidas para proteger al público y a nuestros empleados durante la pandemia del coronavirus o COVID-19. Seguimos ofreciendo servicios por teléfono o por internet con cita previa. Comuníquese con nosotros al www.segurosocial.gov/servicios por internet. Para más información, a las 12:04, una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Es Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están, jóvenes? De acá de Nogales, Sonora. ¡Hola! Bienvenido al noticiero. Aquí lo estoy viendo por la radio todos los días de lunes a viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay un saludo a todos, Coromar, al Roberto, aquí de Nogales, Sonora, su amigo Rosendo Robles. ¿Rubén Robles? Rosendo Robles. Rosendo, sí, ya que abren la línea, le voy a echar una vuelta. Ahí tengo una hija cerquita, enfrente del campeón. Por aquí te esperamos. Oye, una preguntita: ¿Cómo se ve ya? ¿Qué es lo que se rumora? ¿Que todos listos para cruzar el próximo 8? Este 8 de noviembre. No, va a estar bien porque estoy viendo las noticias que están dando ahorita. Voy llegando al centro. Y llegué y dejé prendido el radio en una estación. Órale, qué buena onda. No, va a estar. Va a estar la cola, ¿no? Pero que no traiga su certificado médico, no. No lo van a dejar pasar. ¿Tú ya tienes todos sus documentos en regla? Sí, gracias a Dios, ya tengo todo listo. Nomás me falta una nieta que no está vacunada, tiene 17 años, pero están diciendo que la van a dejar entrar con su mamá o con su papá. Sí. A ver si se las ponen allá. Menores de 18 años pueden cruzar sin ninguna prueba. Sí, todos los niños y los adolescentes. Que de 17 a los 12, para ver si le ponen las vacunas allá. Sí, hay más facilidad que se la pongan por esto. No sé qué tanto se batalla allá, pero aquí están invitando que a es vacunarse. Que están llevando gente de aquí, ¿no? De 17 a 12. Dijeron que en esta semana iban a llevar otros mil adolescentes.
Sí, efectivamente, cuando usted cruce puede venir y pregunta aquí a ver si les pueden vacunar a los niños. Voy a ver a mi hija, ahí vive, pues ahí hay vive ciudadano de ahí. Vive en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Por aquí lo esperamos, caballero, y muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, me da gusto saludarlo. Cuídense. Gracias. Muy amable. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Fíjate que Betún. Dígame. La raza. Berenice Peters, ¿te acuerdas de ella, Berenice? Berenice Peters. ¿Qué tiene Berenice? Bueno, nos está saludando. Claro, un saludo para ella. Y el infaltable. Mire. Sí, Betún. Mire, ya le están mandando ahí. Betún. Sí. Ese, mi Betún, dice, te amo, Betún, a ti el pumpkin pie. Sí, mire, aquí estoy viendo que dice Oscar, ¿qué dice? ¿Ahí? No, como que yo hice el comentario. Ah, pues sí, como que sí lo. Pues, es un trampa. Bueno. ¿Cómo vas a comer pinole y silbar al mismo tiempo? Sí, ¿no? Sí, pues, no se puede. No le haga mucho ruido. El infaltable Patay Germán te saluda una vez más. Claro que sí, otro saludo. Ese sí es real. Sí, ese sí es. Sí, no es ficticio. Igual que Bernice Peters, Walter Fruklich también. Y Julio Alcántara y Alfonso Aranda, Alma Camus. Ah, Julio Alcántara también, un saludo, sí, Julio el Trampa le decíamos sí, aquí. Sí, Julio Alcántara. ¿Tú le decías así? Alma Camus, directamente desde Chihuahua nos escucha. Saludos a la gente de Chihuahua, con mucho gusto, a la gente de Phoenix también. Marco Antonio González, el Choniu. El Choniu, también está ahí. ¿Cómo ese Choniu. Sí, cómo no, un saludo. El Patay vuelve otra vez, pero qué borrachera, sí, mano. No quiere que le quiten protagonismo el Patay. Sí, pues. Y qué buena onda que hizo acto de presencia sí. Aquí, ¿no? El Patay. Sí, cómo no. Lo esperabas, ¿no? No. A ver, ¿cuándo te das otra vuelta por acá, Patay? Te extraña mucho el señor Félix. No, sí, los catotazos son para alguien que yo conozco. ¿A poco sí? Muchos claro, catotazos. Oui. ¿A poco sí? Las dos frases más famosas son I love you y Made in China. Ah, es puedes creerlo, Betún. Y luego la tercera es Toño. Es Toño, el Toño de la pipa. Toño, el de la tienda. Y Pancho, el de la tienda, ese también es popular, ¿o no? Sí. Oiga, pero no terminé de decir lo que le iba a sugerir a... Pero déjame concluir esta, pescado. Dice que las dos frases más famosas son I love you, made in China, pero ninguna de las dos ofrece garantía. Claro, es cierto, es verdad eso. ¿Qué tal? A ver, Betún, completa tu idea. Sí, le iba a sugerir a Dan, el que vende marisco aquí, pescados, que tenga ahí unas recetas, él debe conocer muchas recetas, él. Y así a la gente que vaya a comprar, que dice, ¿qué me sugieres para que lleve? Pues aquí tengo una receta de camarón, aquí tengo con este producto puede hacer esto, con ese producto puede hacer otra cosa. Y así. Entonces, para que no diga después que no hay sugerencia. Así que ya sabes. Buena idea, muy buena idea, Betú. Muy bien, ya son las 12:09, 12:09. Aquí seguimos informando. Aquí tengo una nota. A ver. Dice, un año después de que Biden ganara fácilmente en Virginia y Nueva Jersey, el clima político se ha dado la vuelta. Glenn Youngkin se convirtió en el primer republicano en ganar la gubernatura de Virginia desde el 2009. Y la Cámara de Delegados Estatal también pasó a manos republicanas. Y el gobernador de Nueva Jersey y el demócrata Phil Murphy se encuentran inesperadamente defendiendo su posición ante el republicano Jack Chattarelli. ¿Cómo la ve? Ah, caray. Chattarelli. Dice, ¿cómo se ha evaporado en un año una victoria de 10 puntos de ventaja de Biden en Virginia? Se preguntó el representante Jerry Connolly, demócrata por Virginia, y al referirse al esfuerzo fallido del exgobernador Terry McAuliffe, por recuperar el cargo más importante del estado. Hay muchos hilos que examinar para prepararnos para el próximo año, agregó. Ahí está la nota. A las 12:10 nos saluda Adán Leal. Dices, buena idea, Betún. Tienes muy buenas ideas. Ahí está. Nomás no te pandees, que nada te cuesta. Seguro que no. Ahí te llevo con una... ¿Cómo se llama esa que muerde? La de... La piraña. La piraña. Ahí voy por una piraña. Esa sí muerde. Pero, ¿y esa onda, borreguito? ¿Por qué le dices que es buena idea, pero que no se pandee? ¿Por qué? A ver, contéstanos. A ver, ¿por qué? Porque no nos habla. Pues, ¿qué pueda pasar, no?
Está en Ohio, dice. Oye, Betún, pero ¿y? Está en Ohio. Dígame. ¿Qué tiene? ¿Y? ¿Qué tiene de qué? Por eso que ¿cómo que es buena idea y pero que no te pandees, que nada te cuesta? Pues nada me cuesta. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues Ah, mira lo que te dicen. ¿Ves cómo eres, demócrata Vizcarra? No ganó fácilmente Biden, es mentira, es nota inventada. Esta es una nota que aquí tenemos en con papelito. Aquí está la prueba, señor. Sí, sí. Si usted quiere venir a ver, venga, está bienvenido a la radio. Sí, nomás traiga su careta. Sí. No traiga otra. Es muy fácil decir, pero hacer, dificilísimo. Pero dice el Betún que no es imposible. Nada imposible. O sea que... Aquí está, permíteme dar de dónde es. Es de Noticias Telemundo, es precisamente. Bueno, si la quieren buscar, no hay ningún problema. Víctor Huerta dice, buenas tardes a todos. Tengo ganas de que canten karaoke los tres, su canción favorita. ¿A cuál de todas? nos está proponiendo, a ver, si quieren hacer un karaoke en vivo. ¿Aquí mix o en algún lugar? Allá aquí en el mix. Baile de los Abson, dice. No, pues ahí va a estar fácil el que se aviente, ¿no? El que tenga el valor de enfrentarse al monstruo de las mil cabezas. Eso, maestro. Cuando empiezan mariposillas aquí en la barriga y espagueti legs. Nerviosillos, ¿ah? Ah, a ti ya no te pasa eso. Sí, ¿no? Nerviosillos de escenario siempre. Sobre todo cuando es uno así de gran auditorio. Uf. ¿A usted ya no, señor Félix? Sí, no, siempre. ¿Ya le pasó? Siempre se apoderó de mí el pavor escénico. Uh-huh. Y hasta por ahí la tercera canción me venía acomodando, ¿no? Pero es que para agarrar valor hay que... ¿Cuántas personas han sido el máximo auditorio que usted ha sido, participe para interpretar algunas canciones? Normalmente eran 1,000, pero en muchas ocasiones eran muchas más. Y pues... El más grande que le tocó, ¿cuántas personas eran? Como 20. ¿20,000? Uh-huh. ¡Wow! Imagínate, Betún. Oye, ¿sabes quién se deslizó como pez en el agua con 20,000 personas? ¿Quién? Con 30. ¿Con 30,000? El Oscar, el Big Off. ¡Ah, caray! Y manejó el escenario y la gente como no te imaginas. ¿De verdad? ¿Y en dónde? Aquí en Tucson. ¿En Tucson? Qué suave, ¿no? Sí. Y no me tocaba a mí un público tan amplio. Es mucho ruido, mucho rollo y muchas luces y mucho clic, clic, clic. Todo el rollo. Y dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya bájenme, por favor. Ahí me dijeron unas palabras para el público, sí, que ya me bajen de aquí, por favor, mano. Rigo Estrada dice, ¿por qué nunca fuiste a clases de canto, campeón? ¿Pudiste haber tenido futuro? Dice Rigo, sí tienes razón, pero nunca lo hice porque era una persona muy desobligada, muy desordenada y todo. Ahí se va, al cabo ¿a que poco sí. Esa es la razón, maestro? Pues es que no tenía esa pasión por la música, no me gustaba, gustaba mucho, pero la mayoría de los músicos, ahora que estoy viendo fotos de todos mis compañeros, yo no estoy en ninguna, y estuve viendo al Chapofas, al Chavo, a Oscar Bazán, al Manito Legazpi, al Juanichón, al Chale Félix. A Chapofas ya lo mencioné. Sí, ya lo mencionó. Entonces esos eran los comandos del Yayo Pérez, pero no sale ni el tornillo ni el Yayo. Y pues lo estaba viendo, ahí está en Facebook, la subí la foto. Y el Manuel Bustamante, el Gorilux, un saludo, mi Gorilux, para ti. Uno de los mejores saxofonistas, si no el mejor. Uh-huh. Con todo respeto para el Manito, pero el Manito también es voz. Y saxofonista, ¿no? Es versátil. Legazpi, Miguel Ángel Legazpi. Un saludo para el Chicapo también. Qué nombrecillos, ¿no? Sí, así se conocía la raza. Wow. El Chicapo es Legazpi también. Legazpi. ¿No? Legazpi. Un saludo para ellos. Dice Rigo Estrella, tus canciones originales eran muy buenas. Son muy buenas todavía, pero no sé. Un hermano, José Luis Félix, que no lo mencioné el día que estaba recordando a mis padres, que mi madre aquí enseguidita, como a 50 pasos, sí. Y a mi padre acá en el panteón de Sonora, de la Reforma. ¿Cómo es? ¿El Rosario? No, ¿el otro cómo se llama? ¿El Panteón Nacional?
El primero es el del Reforma, ¿no? Ah, hay uno, sí. Reforma que se llama. El que está allá, cerca del periférico. No recuerdo el nombre. Ahí está mi padre y mi hermano José Luis Félix, está en los cipreses. Ah, no, el que está para acá, para el lado derecho, para el cerro. ¿Cómo se llama ese? Ese es el Reforma. ¿Es el Reforma? Sí, era el Reforma ese, ¿no? Ahí está, ahí están. Se despostilló a la Bajía, ya que somos una familia muy numerosa, que consta de 10 hermanos y 2 hermanas. Y pues ahí andamos, ¿qué puede pasar? Repartidos en Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Nosotros somos de familia acomodada, porque nos acomodábamos 12 en un cuartito. Bien acomodados. Parecíamos linolios, así, o tercios de caña, así. Linolios. ¿Has visto los ruedos del linolio, no? Que están... Sí, sí. Pero no pasa nada, hombre. Muchas gracias, Rigo, por el cumplido ese. Y ahora me están gustando las canciones, pero no me gustan porque... Pues no las concluí como debería haber sido. ¿Y qué opina de las canciones de ahora? ¿Hoy? Sí. Hay unas que me gustan, ¿eh? Por ejemplo. Fíjate, me voy a apartar del relato un poco, pero a uno, mucha gente me llegó a criticar porque... sí, mira, está bien, Betún, como decía yo, Arturo Romero dice que uno es el del Rosario, que es el primero, y el otro es el Nacional, donde está el jefe, y los cipreses es... ¿Dónde está su hermano? Muchas gracias. Qué bueno que... Arturo Romero. Qué buen auditorio tenemos, ¿no? Sí. Sobre todo Arturo, que inmediatamente nos informa, ¿no? Y no es por nada, pero te echa porras, porque los dos coinciden con el Canelo. Así sí, es. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Y los Yankees. En gustos se rompen no, géneros. No sé si... También, sí, cómo no. Pero a los Yankees les dieron palo. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Pues dime tú a mí, porque yo no lo encuentro. No, pues a mí ni siquiera me acordaba ya, fíjese. Qué buena memoria. Arturo Romero, vámonos con el rebelde, pues. ¡Vámonos! El segmento de la verbena. Ya esto es pura verbena, ya no hay ni noticia. Pues sí. Es auspiciado por Mariposa Community Health Center Flu Shot. Se acerca la temporada de gripe y es importante protegerse y proteger a sus seres queridos. Programe su cita llamando al teléfono área 520-281-1550. Vacúnese contra la gripe hoy, pero ya, hoy mismo, nada que mañana, hoy. Mariposa Community Health Center, su familia es nuestra familia. Me gusta este eslogan a mí, ¿eh? Su familia es nuestra familia, como Welcome Home, mi casa es su casa. Welcome to the jungle. Ay, mi... Bueno, si tiene preguntas sobre Medicare, le recomiendo que llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz, quien le contestará todas sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 520-223-6993 para poder responderle todas sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan, que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono es el 520-223-6993. 223-6993 es José Pillado y asunto arreglado. Así es, fíjense que... ¿Qué programa tenemos de noticias? Que también hacemos una variación, porque incluimos temas como musicales y también... artísticos. Claro, claro, claro que sí. Y lo único que lamento es que en las cámaras me veo muy feyuyo. No sé qué podemos hacer más. ¿Qué podríamos hacer para ayudar? Ya no se puede hacer nada porque ya calamos todas las cámaras. Solamente que nos hagamos un... ¿Cómo se llama? Un Photoshop. Un Photoshop. o si no, hay que aprenderse la canción esa de Resignación. A ver, ¿cómo es esa, Beto? ¿Cómo es esa? Resignation. ¿No se acuerda de esa? Sí. No, de los Rolling Stones. Sí, pues. Resignation. No, no era Resignation. Satisfaction. Bueno, pues. Oye, ¿cómo me voy a colgar? A cualquiera se le va el rollo, Betún, ¿no? ¿Cómo me voy a colgar? Hombre. Parece chamaco. Ese, Betún. Si le pues, improvisa. Pues, puro Aguascalientes. Tenemos mucha audiencia por todos lados, Betín, pero no te pandees, hombre. No, la no gente es buena onda, no creas que lo hacen con el afán de fastidiar. ¿Y quién dice que es mala onda? Dígame. Pues yo no.
Ah, bueno, entonces fue Chris, entonces. Tampoco sé, tienes que preguntarle a él. Es puro show, nada puro más. Puro chocolate. La raza le gusta divertirse y sobre todo con el trío de los tres tristes tigres. Los demócratas incluyen una nueva ayuda a los indocumentados en su plan social, permisos de trabajo de 5 años. La mano de obra se está escaseando por aquí y a mi juicio es buena medida esto porque estas personas obviamente que no van a decir tú vienes a trabajar, pásale, sino que vamos a ver tus manitas, te preguntan. A ver si tienes manos de trabajador. A ver, le van a tomar las manos y si las trae pintadas, vámonos para atrás. Fuga. Vamos. De esos hay muchos aquí. Sí, pues. Si no, vete a la máxima ahí. Chequele la mano al betún, las uñas. Sí, pues dicen, mire ahí dice, el señor Félix no levanta las manos, dice. O sea que, fíjate que yo no veo ningún inconveniente, ¿no? Porque el trabajo que vienen a hacer esas personas, nadie, ni tú, lo ni quiere hacer. Nadie la yo, quiere. Lo que nadie, vamos a nadie hacer, la quiere hacer. Ni la mayoría de los que están escuchando. Así es. Y es de vital importancia. Claro, en mi casa ya, para ir, para pasar por la puerta trasera, tienes que llevar un machete. Machete, pala, pico, marro y todo machete, lo que... Machete. O sea que encuentra a alguien que quiera hacer ese trabajo. No hay. Nadie. No hay. ¿Y yo a qué horas? Porque llego al oscurecer y salgo, a la salgo al amanecer y llego al oscurecer. Y llego a cenar. Pues llego, sí, ni modo cenar. Que llegue a otra enseñar, cosa. A enseñar las uñas. Es que ¿cuál otra alternativa me queda? Pues ¿qué otra le queda, pues? ¿Y cuál es el problema? Entonces, de aprobarse esta provisión beneficiaría a unos 7 millones de inmigrantes, pero todavía debe aprobarse en el Senado y pasar por el visto bueno de la asesora parlamentaria, ¿no? O sea que pues ya no es un hecho todo esto, pero sí es buena medida. Debido a que, y de esa manera, muchos de los que estamos aquí vamos a decir, sabes que hay que ponernos a chambear definitivamente porque ya no hay chamba. Y entonces sí van a pegar de gritos que vinieron aquellos y nos quitaron el trabajo y que quién sabe qué. Pero hoy, ¿qué pasa hoy? Que no hay gente. No hay, no hay. Y si hay, no quieren trabajar. Y si lo hacen, te piden... Yo no te pido la luna, solo quisiera que dices. Y ya se me olvidó. Es la música de lunático ese. Sí. Y ya se me olvidó. Bueno, pues estos son los puntos claves del plan C, la más reciente propuesta para beneficiar a los inmigrantes. A mí me da una poca de tristeza y de angustia cuando las personas que, los pocos que se animan a ser entrevistados, que dicen es que nosotros venimos únicamente, ya no buscamos ni el sueño americano, nomás buscamos el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, como cualquier padre lo hacemos. Así es. Y lo dicen del alma, ¿eh? No creas que lo dicen. Sí, sí, es entonces, verdad. Entonces son tratados inhumanamente en algunas ocasiones, y ahí no estoy de acuerdo porque son seres humanos que no dejan su zona de confort para venir a batallar aquí, ni a ninguna parte, sino que lo hacen por extrema necesidad, porque sus países definitivamente no tienen ningún futuro. Así es. Entonces, efectivamente. Los demócratas de la Cámara de Representantes están elaborando un nuevo plan de inmigración dentro de su amplio paquete de gasto social y medioambiental, que ha sido modificado de nuevo este miércoles tras la derrota electoral de anoche en la gobernación de Virginia. Virginia hace colinda con Washington, D.C., o sea que una gran mayoría de residentes de Virginia trabajan en Washington y viceversa. Es como ir de aquí a, ¿qué? A antes de Green Valley, a unos 15, sí, 18 millas. Entonces, es muy común que la gente que vive en Virginia trabaje en Washington y al revés. Y luego también haga de cuenta que en unos estados pagan más o hay mejores trabajos, entonces ese es el sí, chiste. Es igual como si a uno de nosotros nos ofrecían un trabajo en Green Valley, vives en Río Rico, pues en 15 minutos estás ahí. En fácil. Ratito. ¿Qué pueda pasar? Claro. ¿Y? Ahí está la bala, mi pecho está. Fuga. En las nuevas provisiones de paquete de 1.75 billones de dólares del presidente Joe Biden, se incluye la creación de un programa que beneficiaría a unos 7 millones de inmigrantes indocumentados, otorgándoles la oportunidad de solicitar permisos de trabajo y viaje a Estados Unidos válidos por 5 años, según fuentes consultadas por la agencia de noticias La Prensa Asociada, que solicitaron el anónimo
para hablar del tema, la ayuda en materia de inmigración que proporcionarían los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación, transformaría las vidas de millones de familias que han vivido y trabajado y contribuido en este país durante al menos una década, así aseguró en un comunicado la organización sin fines de lucro Forward. Fíjate la angustia de las personas que tienen hasta 15, 20 años que no pueden visitar a sus seres queridos. Es una verdadera angustia, y más angustia es que no nos vayamos por la chuleta. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. La oficina del condado de Sherifato está contratando oficiales de detención y también supervisor. Los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, detention officer, oficial de detención, salario inicial $33,146, supervisor, salario inicial $41,395. Usted se puede contactar en línea al www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono 520-761-7869. Para más información, estamos ubicados en el 2170 al norte de la Congress Drive en Nogales, Arizona. This is Chris Velasco from Right Choice Insurance and Taxes, your one-stop shop for Medicare, car insurance, taxes, and notary services. We are located at 1071 North Grand Avenue, Suite 123 at the Hacienda Hotel. Reminding you that it is now the annual enrollment period for Medicare, which runs October 15th to December 7th. The 2022 plans are here. This year's plans will offer great benefits. This year, you can qualify for additional benefits of dental, vision, and hearing without having access. So call me today at 520-264-8500. Yes, you heard right. You can qualify for dental, vision, and hearing benefits without having access benefits. Don't wait until it's too late. Call me today at 520-264-8500 or stop by my office from 9 a.m. to 5 p.m. located at 1071 North Grand Avenue, Suite 123 in Nogales, Arizona. We're here for you. Right Choice Insurance and Taxes, your one-stop shop for Medicare, car insurance, taxes, and notary services. Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics, environment, and lifestyle. This code not only makes you uniquely you, it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses, like diabetes, cancer, or depression. When you join the All of Us Research Program, not only are you helping researchers study ways to improve healthcare for the future, you can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, visit allofusaz.org or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. Querida estrategia de salida, elijamos el Toyota perfecto para nuestra gran fuga. El deportivo Camry, la elegante Venza, la aventurera RAV4 o la espaciosa Highlander. Sea cual fuera el vehículo que elijas, siempre será una liberación de lo habitual. Nos vemos pronto. Toyota. Visita toyota.com y comienza a planificar tus vacaciones. Visita Sierra Toyota en Sierra Vista hoy. Toyota, vayamos juntos.
¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo, 32 minutos después de las 12 del mediodía, ya en plena recta final. Arturo Romero nos hace una petición de otra canción, a ver si es posible. Y Lupita Hernández dice, muy cierto, aquí su servidora trabajó en Green Valley. Era cuando estábamos haciendo el comentario de Virginia y Washington, ¿no? Que efectivamente, sí. Dos lugares que sí son... cerca, ¿no? Sí, cerca, y es muy común que la gente tenga ese tipo de trabajos. Uh-huh. También hubo algunos comentarios que los tuvimos que dar palo. Y a ver, campeón, tú tienes ahí quienes... tenemos 44 comentarios y algunas veces compartido, pero no me sale aquí en la máquina de coser las personas que se están, que no les hemos mencionado. ¿Sí te salen ahí? Las personas que nos están viendo en la transmisión. Simón. A ver, vamos a buscar aquí porque pues no me está saliendo tampoco. Tampoco no me sale a mí aquí, pero sí te salen los comentarios. Sí, me salen los comentarios. ¿Y los compartidos también? No. En la plataforma Meta. Ah, caray, ah, caray. Pronto Meta, ¿no? Sí, sí. O sea que se sigue hablando mucho de lo... Fíjate que me hablaron a mí de allá del estado de Sonora, que me dijeron que sí era cierto, que era puro cuento eso de que el día 8 van a cruzar para acá. Le digo, hasta donde sabemos, es oficial que el día 8 se abre la línea, ¿no? Yo también vi en una de las plataformas, vi desinformaciones, ¿no? Porque hay gente que siempre se la lleva. Puede ser cierto, pero no creo que sea cierto, porque tenemos lo oficial. Dicen que no, que iban a cambiar la apertura de la frontera, pero no creo. Ya lo hubieran hecho. Sí, ya lo hubieran hecho. Claro. Pero en fin, sí esperamos. Y es más, fíjate que donde quiera que vayas ves muchas placas de Nogales, Sonora. Sí. Y creo que ya una cantidad de personas ya está cruzando para acá, principalmente los que tienen Niños en las escuelas. En las escuelas. Así es. Y que tienen otro tipo de trabajos esenciales que son necesarios. ¿Sí? Que crucen para acá. Efectivamente. Por otro lado, el plan migratorio a estatus de protección temporal. Figúrense que la Cámara de Representantes baja las expectativas. Ah, caray, hombre, que no falta. Entonces, ¿en qué irá a parar todo esto, Betún? ¿Tú qué hablas? Una gran cantidad de informaciones. Por ejemplo, hay otra que dice, documentos revelan los fallos migratorios de Biden. Cómo el optimismo se convirtió en caos al revertir las políticas de Trump. Fíjese nada más. Ah, es una barbaridad. Aquí tenemos a Pelosi, que también ella... Esta mujer es incansable, ¿eh? Y es una persona que tiene unas diferencias políticas enormes con el expresidente, el señor Donald Trump. Y es una batalla personal. La pregunta viene siendo, para muchos es muy fácil decir que efectivamente el señor Donald Trump va a correr y que no va a tener ningún problema. Pero ¿qué no tendrán los demócratas preparados para cuando se estén acercando las elecciones que ya están ahí? Tienen muchísimo tiempo para preparar. El caso aquel de que ya no se ha hablado nada de Nueva York, donde creo que tenía cuentas pendientes con el Internal Revenue. Y también acá lo que sucedió en Georgia, que también está documentado, está grabado las palabras. Sí, usted lo comentó muchas veces, ¿no? Que había documentación precisamente, sí, de eso. Entonces, yo pienso que
que los demócratas están juntando, como usted lo dijo, para la hora de la verdad, para en el momento preciso sacar todo eso a relucir, porque no es fácil para los demócratas y mucho menos para los republicanos lo que está sucediendo. No, lo que pasa, Betún, es que los demócratas cuando se están viendo perdidos porque viene muy fuerte la ola Trump, que se vean que están debilitándose y van a tener que hacer las armas que sean necesarias para debilitar al Partido Republicano o directamente al señor Donald Trump, para que el republicano escoja otro candidato, ¿no? Candidato. Pero eso no lo sabemos hasta que no sea la hora de la verdad. Sí, pero sí tenemos la obligación nosotros de estar informando, y todo esto es información que ahí está para que la gente que lo dude, pues que lo diga, y nosotros pues casi siempre decimos de qué fuente tomamos esa información. Y la persona que no esté de acuerdo con los comentarios, que tiene el derecho de hablar aquí al 287-2883, y asunto arreglado, nos da su punto de vista y qué pueda pasar. Así es. Este segmento es auspiciado por American National, la gente local, Daniel Tachiquín, nacida y criada aquí en Nogales, 5 años sirviendo a la comunidad. Fíjense lo que le ofrece a los dueños de casa. Homeowners Insurance, empezando desde $247 por año, con un 12% de descuento donde estén asegurados su automóvil, tanto como su hogar, con American National. También existe un programa de reembolso que devuelve el 25% de las primas pagadas cuando el cliente está libre de reclamos. Esto es buena onda, Betún, porque muchos estamos pagando aseguranzas y nunca las ocupamos. ¿Sí? Así es. Ahora está, pues, esta muchacha... Daniel Tachiquín, pues, tiene una novedad en lo que se refiere a las políticas de aseguranza. O sea, que fíjese, dice que aseguramos coches de colección, ofrecemos seguros de vida y planes de protección hipotecaria ubicados como a 30 metros donde está Crappers, viajando tanto de sur a norte como de norte a sur. Ahí están ubicados en el 1859 North One Avenue, suite número 1. Les podemos asegurar ranchos y fincas. Y sobre de que están, siguen contratando personal para medio tiempo, creo, tengo que hablarle a ella para que me diga si todavía están, porque tengo entendido que ya... Que ya tomaron una persona. O si ella está escuchando, o que se comunique. Claro. Con nosotros y nos dice si necesita que sigamos anunciando o que si ya tiene la persona apropiada. Nos hace una pregunta Arturo Romero, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? O sea, el fiestón de bienvenida a la raza que ya va a poder cruzar, revivir Nogales, Arizona, y en especial la avenida Morley. El mejor deseo de Máxima 99.1 es eso. La idea estuvo siempre ahí latente, pero lo que sucedió fue que estaban posponiendo que el mes que entra, y así nos fuimos de Guaymas en Palma y de Palma a Guaymas, hasta que dijimos vamos a esperar que oficialmente. Ahora sí teníamos empezado a hacer un bailazo, pero pues también necesitamos la autorización de la ciudad de Nogales, porque no podemos llegar nosotros y hacerlo nomás, pero gusto, claro. pero ganas nos sobran, Betún, ¿eh? Claro, así imagínate es. Un fiestón de esos pueblerinos, así como antes, donde hubiera música y de tocho morocho. Pues proponga, hable con el mayor de la ciudad. Vamos a proponerlo, pero pues ya nos ganó el tiempo también. Ya como lo organizamos en 5 días, en 4. No, pero hable, y si hay oportunidad se hace, no le hace que sea dentro de 15 días o un mes, no le hace. Vamos a ver. Se le puede poner la reapertura fronteriza. Claro. Las cartas sobre la mesa. Claro. Pero luego no vayan a salir con que andan ocupados y que ya no está, y que fíjate que el niño, que la niña y que... Es lo que dice usted, ¿no? La raza. Ah, la raza. Okay. un Get Well, Baby Andrew, que fíjate que estuvo maldito el Andrew. Uh-huh, sí. Ese chiquitín que no sé si te tocó verlo por aquí. Sí, sí, muy muy pequeño, y ahora es un... Es un poste ya este muchacho. Hacia esta altura andaba caminando por aquí. Mira, aquí me lo traía y nomás se le va haciendo daño.
Y dice, I don't remember. ¿Cómo no? Pues, ¿te acuerdas del Firulais, el famoso Firulais? Firulais. Dicen que él fue el que lo ejecutó. ¿A poco sí? Pues sí, pero yo no lo vi. Caray. Teníamos una mascota que le llamamos el Firulais. Uh-huh. Y cuando le gustaban las notas, se soltaba con un escándalo. Y cuando no le gustaban, estaba tranquilo. Y se hizo muy famoso el Firulais. Hasta que vino el Baby Andrew y se desapareció. Le dijo, no me gusta mi Firulais. ¿Y fue y lo enterró aquí enfrente o qué? Pues no sé, pero de repente, oye, el Firulais. Es que siempre estaba aquí el Firulais. Era un perrito muy simpaticón. Era el perrito de la casa. Ah, oui, oui. El perrito máximo. O era el campeón. El campeón. Arturo Romero dice, ah, sí, vamos a ver. No vamos a quitar el dedo del renglón porque Máxima 99.1 siempre presente en los mejores eventos y ese no va a ser la excepción, Betún. Claro, así sí. Es. Vamos a pasar esta nota porque aún sigue latente, ¿no? Alec Baldwin se pregunta quién puso las balas reales ahí. Armera de la película, Baldwin había un posible... existe un posible sabotaje. Esa es opinión mía, no lo dice la nota, ¿no? En un comunicado difundido por uno de sus abogados, Hannah Gutierrez Red, la encargada de las armas en el set de Rust, dice ignorar cómo llegó una bala real a la caja donde permanecía las de utilería y expresó que tiene sospechas de quién pudo haber hecho. Obviamente, Chris, obviamente, Betún y ustedes que nos escuchen, que hubo alguna persona con mala intención y colocar una bala en la pistola que se iba a utilizar para hacerlo más real. Claro, y a propósito, en el seguimiento de esta noticia, aquí mismo se reportó que habían encontrado dentro de las balas de utilería balas reales, algunas balas reales. Más entonces, de 500. Fíjese, entonces, ahí... ¿Qué negocios tenían? ¿Quién? Una, pues ya está de pensarse, pero 500 balas está difícil, ¿no? Pero no más que la encargada, la que carga con la responsabilidad. Ella es la encargada. Dijo, yo sospecho de alguien y sé quién es. ¿Y luego? Pues están en investigaciones, no pueden soltar la info. Pues sí. Mientras avanza la investigación policial sobre el fatal accidente ocurrido hace un par de semanas, cuando el actor Alec Baldwin disparó mortalmente a la directora de fotografía Alina Hutchins en el rodaje de una película, Nueva Hipótesis ha saltado a la luz pública. Sabotaje en contra de la producción cinematográfica. ¿Qué tal? Así es. La encargada de las armas de la película Rust, Hannah Gutierrez Reed, dijo en un comunicado conocido la noche del miércoles que había inspeccionado el revólver de utilería que disparó Baldwin, pero que ignora cómo acabó una bala real dentro del arma. ¿Quién las puso ahí? Porque es la pregunta central, dijo Gutiérrez Reed en un comunicado difundido por uno de sus abogados, Jason Bowles. Nadie podía prevenir ni pensar que alguien introduciría cartuchos reales en este plato, añade. En el programa Today de la reconocida cadena televisiva, Bowles refirió que su defendida cargó el arma con municiones en una caja de balas ficticias o inertes y no tenía idea de dónde provino la bala real que mató a Alina Hutchins. Y no solo a ella, sino que también hirió a un camarógrafo, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí no hay para dónde echarse. Ella es esta señora Gutiérrez Red. Ella es la encargada de la utilería de las armas. Entonces, ella tiene que informar a la policía o es la sospechosa directa. Ella es la que están investigando, obviamente. No, es la de la responsabilidad, sí. Pero ella tiene un sospechoso que dice que tiene la certeza que se fue, el que incrustó la bala. Así debido a que puede haber un sabotaje fílmico. Bueno, pues allá deben de estar investigando eso, ¿no? Oh, sí, ten la certeza que nosotros vamos a dar la nota. Y esta no es la primera vez que sucede esto, Betún. No, ha habido otras ocasiones en otras filmaciones. Y si no, preguntan al Machu Picchu, mira, ¿verdad Machu Picchu que sí? Sí, porque pues si la investigación no está demostrando que hubo un culpable, como es el caso del señor Baldwin, pues entonces hay que esperar a que lleguen todas las pruebas, ¿no?
Sí, pues como si me dices a mí, ¿sabes qué, campeón? Que estamos saliendo al aire, porque yo ya lo chequeé, estamos saliendo en las cámaras y todo eso, y al ratito salen con que fíjate que no estamos. Campeón, tú dijiste esto, y es todo lo contrario. Y estas son las pruebas. Cárcel. A ver, señor Silva, venga para acá, porque aquí está el Machu Picchu, aquí lo tenemos atorado. A ver, ¿usted qué dice? Y un saludo para el licenciado George Silva, ¿eh? Ahí me encontré una jovencita que labora ahí en el condado, muy amable, muy sonriente, muy buena onda, un saludazo para ella, un saludazo para ella y todo el personal del condado de Santa Cruz. Y también tuvimos una visita del señor Garino. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Porque el propósito de Máxima 99.1 es tener una buena relación, tanto con ustedes que nos escuchan, como con nuestras autoridades. Con las autoridades, porque qué necesidad hay de estar ahí peleándonos a tirones y jalones, es innecesario eso. Las cuentas claras, amistades largas, cuentas claras. Y chocolate espeso. Cuentas claras y chocolate espeso. Porque si tomas chocolate, pagas lo que debes. Eso es lo que se tiene que hacer, porque nadie gana con eso. Al contrario, la gente claro. es la que se está privando de la información y de todo eso. Exacto. Entonces, siempre hemos dicho aquí en Máxima. Si no sabemos cuáles son los problemas que está pasando la administración, los vamos a culpar y punto. Claro. Voy a responsabilizarnos, no Exacto. culpar, pero los problemas internos de ahí se deben de ventilar. Exacto, también para que la debe haber claridad. Para qué es lo que está sucediendo. Recuerdo que cuando estaba el señor Jan Doyle, él venía y decía, pues es que yo realmente sí quiero hacer algo por el pueblo, por la ciudad de Nogales, Arizona. La gente. Pero hay impedimentos y él señalaba, ¿no? Fulano están en contra de todo del progreso de Nogales y eso, ¿no? Y se molestaba el señor Doyle, ¿no? Aquí le pegaba golpes al... Ya dejó Pando ahí donde estabas tú, Beto, mira. Sí, pues por eso estoy ladeado yo. Ahí está. La razón de la pandemia del señor este que venía a batear la mesa. Ahí está la puerta de Alcalá, pues. Ahí cielo. Está. Un saludo para el señor Doyle, ¿eh? Sí, cómo no. Que siempre le puso el pecho a la bala, ¿eh? ¿Sabes sí, también? No. Y te debe haber tocado a ti, el que le ponía el pecho a la bala también era... Octavio García Bombostel. Sí, Bombostel, sí, cómo siempre no. venía acá y el vato. Y pues de eso se trata, ¿no? Porque si te están informando que hay hasta un colchón tirado, pues la gente quiere que lo quites y manda personal porque hay gente para eso está. Si te están informando que hace falta un foco, una luz en un poste, pues infórmales y órale. Y si te están informando que hay mucha oscuridad, entonces. Pon atención porque lana hay. Claro. Si te están informando que hay un hoyo en fulana calle. Antes. Porque ese es el papel del ciudadano, ¿no? Ser el fiscalizador de lo que necesita la ciudad. Por eso, pero si no hablas, nadie te oye, ¿no? Pero entonces, fíjate, Betún, ya no se escucha esto, pero antes, por ejemplo, si había algún bache en donde por donde tú transitabas y tu carro le pasaba una avería, tú llevabas la factura. A la ciudad, al menos en tu zona así sucedía y te daban el equivalente. Hoy ya no se escucha eso, ya no se escucha porque han de decir sácate de aquí, que nosotros andamos muy ocupados para andarte pagando. Y qué onda, a ver cómo compruebas que ahí se te descompuso y se andaba descompuesto y vienes con el cuento que aquí por el hoyo ese y ya se complicó porque ya nadie usa eso, ¿no? A mí me ha tocado ir, ahorita está en construcción, en estos momentos está en construcción todo mariposa, y cuando das vuelta hacia el norte, ahí está en construcción y el carro se siente el catotazo cuando... Así es. Y no hay anuncios. Sí, efectivamente. Ahí, ¿no? No algo que te diga, sabes que aquí aminore la velocidad, porque aquí vas a encontrar un bache, o un posible, ¿cómo se llama? Escalón. Desnivel. Pero nada de eso ocurre, ¿y qué puede pasar? Pues aguantan los catotazos, ¿y cuál es el problema? Pero pues en algún momento se va a entender cuál es la situación. Yo, por ejemplo, ayer tenía el tiempo muy, muy limitado. Me hubiera gustado quedarme para decirle al señor Arturo precisamente que
necesitamos las luces allá, si él puede hacer algo allá en Río Rico. No tiene por nada, eso, él no puede hacer por nada. Eso, eso sí, pero aparte, pues. Si él puede, podía ayudarnos de alguna manera a que se enciendan las luces, porque pues Río tendrías Rico que hablar depende, con el señor Molera. Yo lo sé, Betún. pero depende, Río Rico depende de Nogales, entonces de alguna manera podía echarnos pero la en mano. ¿Pero en qué aspecto, ¿no?, depende de Nogales, Río Rico? Pues, con respecto a la luz. No, pero depende, es de aquí de Nogales. Tú dices que podría influir en de hablar con la persona encargada y decirle, ¿sabes qué? Posiblemente, ¿por qué no? Sí, bueno, pero ahora vámonos por partes, como dijo el descuartizador. Cuando estábamos ahí hablando de los baches y la construcción que está ahí entre Mariposa hacia el norte, uh-huh, ahí no tiene que ver nada la ciudad, es esa edad también. Con ellos tienes uno que hacer. Hay que reconocer las dependencias, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Encargadas y responsables. Entonces hacían del mundo de mal, hombre, pero pues. Pero yo, cuando hay buena voluntad, se puede apoyar. ¿No? Se puede apoyar. Hoy, Betún, a ti te debe haber tocado. ¿De qué, oiga? De que en el transcurso de norte a sur, ahí están lo que es entre la 17 y la 12. Salida 12. Están en construcción y ahí se entorpece un poco el tráfico, pero no como la semana pasada, ¿no? Sí. Ha mejorado un poco. Sí, ya es que abrieron un carril nomás y. Pero no hay. No, es el no hay la fluidez normal. No. Pero ahí fíjese qué curioso. ¿Quién sería la persona apropiada para dar información sobre qué están haciendo allí? Porque. Uh-huh. Yo le pregunto a usted, señor Félix, porque usted también transita por ese camino. Dígame, ¿qué están haciendo? ¿Se ha fijado? Están echándole chutama. Chutama nomás a las rajaditas ahí. Resanando, sí. Están resanando ahí. Y supuestamente yo he escuchado, bueno, una de las muchas versiones que hay, quién está haciendo ese trabajo. Alguien me comentó, ¿sabes quién está trabajando ahí? Pues no, me gustaría saber. Son la gente que estaba trabajando, ocupada, haciendo la línea, la muralla esa que habían puesto. Pero es el Estado, fue ahí. Por eso, sí. Supuestamente son las personas que encargadas de levantar la muralla esa que había ordenado el expresidente Trump. Uh-huh. Entonces, como ya están firmadas esas personas, lo que están haciendo para no, les están pagando. Pero para estar detenidas, las tienen haciendo esto, que obviamente no, que es, ellos son especialistas en hacer, levantar muros. Y acá las tienen ocupadas haciendo otra labor que no es de su especialidad. Efectivamente. ¿Cierto o no? ¿Quién sabe? Antes sí venía el estatal aquí a hacernos saber esto y el otro, y nos comunicaban cuando deberíamos de tomar rutas alternas. Pero ya no, ahora nos encontramos con el problema. Arturo Romero solicitó una canción. ¿Qué te parece? Y ya después nos despedimos. Oiga, pero antes hay que ir a comer. Vamos a comer antes de que avientes la canción esa, que es una buena canción. Vámonos, yo los invito. Como siempre, yo invito, ustedes pagan. Vamos a Cocina La Ley, ya que este lugar continúa cuidando la salud de la comunidad. Y abren desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De lunes a domingo, Cocina La Ley. Haga su pedido al siguiente teléfono, 287-4555. Y si este número está ocupado, hay dos más, 223-3104 y 223-5654. Vamos a Cocina La Ley. ¿Qué se les antoja comer hoy? A ver, mi Machu Picchu. Pues yo me aventaría unos taquitos de camarón empanizado con una agüita de Jamaica. Una chicha morada. Una chicha morada en peruano. Muy bien. ¿Y usted, señor Félix? Aquí le estoy contestando al papucho, aviéntate tú. Muy bien. Pues yo simple y sencillamente me pediría unos taquitos de cabeza. O, bueno, dos taquitos de cabeza y dos taquitos de lengua. No más. Vale. Y yo me pediría la mixta, el trago mixto de limonada con Jamaica. Así de fácil y sencillo. Ay, papel. ¿Y usted? Pues yo los acostumbrados a... Bueno, le voy a hacer una variante ahora. No, me quedo con los taquitos de lengua. Los de lengua.
Sí, entonces a dos está secos, yo me encargo del resto. Una agua para, lo acompaño con una rica agua de tamarindo. Y si me queda un campo, solicito el tercero. Eso, muy bien. ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo llegamos a Cocina La Ley? Pues muy fácil. ¿En dónde está? Si vienes de norte a sur. De sur a norte, muy bien. Pues cuando llegas donde está la mueblería, Paco en Sanso, a tu izquierda, al fondo, a la derecha. Ahí está la calle Tercera. Cocina La Ley, e inversamente, si vienes del norte, el punto de apoyo viene siendo Paco en Sanso. La mueblería del hasta señor. Al fondo, a la derecha, ahí nos vemos, nos saludamos, nos platicamos, nos retratamos y nos vamos. Perfectamente, muy bien. Entonces, la canción, ¿dónde está la canción? Alejandro Armenta dice, un saludo a Juan Valencia antes de que se vayan, por favor. Sigue afirmando que él sí se pandea. Bueno, pues... Él sí se pandea como otros. Bueno, nosotros nos despedimos ya porque pues vamos a dejar la canción y se acaba el tiempo del noticiero. Yo aprovecho para saludar a todas las personas que nos han seguido en este noticiero. Jorge Figueroa, que siempre nos escucha en Nogales. Jenesca en Utah. Y a la princesita azteca, que también nos escucha y nos sigue en el noticiero. Es la que aventó corazoncitos, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, yo también quiero agradecer a toda la gente, basta el auditorio, la gente que nos sigue, la gente que nos sigue en las plataformas digitales. Gracias. Amenazamos con regresar el día de mañana y mientras tanto, lo que de siempre les pido, pórtese bien. Nada les cuesta. Señoras y señoras, damas y caballeros, este arroz ya se coció, nos retiramos, no se quedan desamparados, se quedan con la mejor música de los 60, 70 y 80 y hasta 90, ¿por qué no? Éxitos rotundos son que llegaron para quedarse. Después seguimos con el Ray Time Show, lo recibe Diego 10, tipo 7, con amor al máximo, pimimos el automático y mañana, si el creador de todas las cosas y el todopoderoso lo permite, aquí estaremos el día de mañana. Por su atención, gracias y chao. Y se quedan con esta melodía, El Rebelde. ¿Para qué voy a negar? Me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negar? Tú haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. Para ti.